hay caras por aquí conocidas, ¿no? Y otras no. Entonces, bueno, para los que no me conocéis, ¿quién no ha estado en otra clase conmigo antes? ¿Quién no ha estado? Vale, ok. Claro, para los que no me conocéis, soy Borja y soy profesor del área de ciencias, ¿vale? Hasta hace un par de años en la escuela. Y pues bueno, aquí me tienen para estas cosas, ¿vale? Y nada, bueno, esto es básicamente la segunda parte, digamos, de unas clases que lo que pretenden es poner en contexto lo que estáis estudiando en ese libro o en el Atlas que estáis utilizando, ¿de acuerdo? Cuando uno estudia anatomía, sobre todo al principio, es una materia bastante árida, ¿vale? Bastante complicada, porque pues requiere unas habilidades mentales y tal, que igual no estamos muy acostumbrados en el día a día y se complica bastante el tema al principio, ¿no? Bueno, ya lo estaréis experimentando, vaya, no tengo que poner muchos más ejemplos, ¿de acuerdo? Normalmente se estudia con un libro, evidentemente, pero los libros, pues, son de dos dimensiones. Entonces, claro, eso hace que perdamos ciertas perspectivas, que ahora hablaré, ¿vale? Recordaré algunas cosas que comenté en la otra clase para poner en situación, con varias ideas que para mí son claves. Y, bueno, pues de lo que se trata hoy es de esas cosas que están ahí impresas en el papel, pues las que podáis empezar a ponerlas, como decía, ¿no? En su contexto. Utilizando el Atlas 3D, que ahora a día de hoy, pues ya es, creo, una herramienta fundamental para el estudio de la anatomía, ¿vale? Este Atlas que yo uso, si te lo comento, se llama Anatomy Learning, por si lo queréis apuntar. Está muy bien porque, primero, es gratuito y, segundo, pues eso es un puntazo y con eso ya nos ha ganado. Y lo segundo es que te da unas funciones perfectas. Podéis poner, quitar todo lo que queráis: huesos, músculos, vasos sanguíneos, sistema nervioso, rotar, subir, lo que queráis. ¿De acuerdo? Utilizarlo para estudiar porque y la siguiente forma de poner en contexto pues es en nuestros propios cuerpos. Lo que hicimos en la primera clase, digamos, y esta segunda, básicamente es solo el inicio, evidentemente, ¿no? Ya os lo digo ahora, suelo decirlo al final, pero bueno, para que no se me olvide, yo recomiendo, sé que no es fácil hacerlo, es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo cambia la cosa. Os recomiendo que cuando practiquéis con un compañero, con una compañera así hecho, vendría bien que estuvieseis comentando, ¿no? ¿Qué estáis tocando? ¿Qué no estáis tocando? ¿Qué músculo era este? ¿No? La estructura ósea, ¿cuál era del codo? ¿Era esto? ¿Esto se llamaba así? Tal. ¿Vale? Es la única forma, bueno, la única, es una forma amena, entretenida y rápida de que podáis ir quedándoos con las cosas de anatomía, ¿vale? Porque, por lo dicho, el libro solo es todo muy árido, muy aburrido y muy, muy complejo de avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, un par de ideas rápidas. Insisto, hoy vamos a ver lo que es más bien desde el tronco hacia abajo. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿vale? En la clase de, no sé, noviembre, no sé cuándo fue, pues vimos del tronco hacia arriba, ¿vale? Bueno, siempre comento tres o cuatro cosas inicialmente. Con esta imagen, cada cuerpo es diferente. Por tanto, una cosa es la teoría y lo que viene en los libros, y otra cosa es la realidad de los cuerpos, ¿de acuerdo? Un poquito de flexibilidad a la hora de interpretar la anatomía, porque cuando vas a tocar el cuerpo cambia. Pues no es lo mismo la anatomía de un hombre que la de una mujer, pero ni siquiera entre los propios hombres o entre las propias mujeres, ¿de acuerdo? Así que eso hay que entenderlo. Vale. Segunda idea, fundamental. ¿Veis bien la diapositiva, no? ¿Se ve bien? Pues está un poco borroso. Si apago la luz, igual si vais a tomar apuntes, cuesta un poquito, ¿no? Para que lo veáis. Está bien así, ¿no? Sí, creo que claro. Bueno, probamos a apagar, a ver cómo se ve. Claro. Ya decís, ¿vale? Si veis que está muy oscuro lo que sea, me decís, ¿vale? No os preocupéis, porque eso luego yo se lo tiene luz, de todas formas, se la vuelvo a pasar y que os lo envíe por correo, ¿eh? No hace falta que hagáis fotos, ¿eh? Vale, en esta segunda diapositiva, la segunda idea. Segunda idea que normalmente cuando empezamos a estudiar anatomía, bueno, cuando empezamos y cuando incluso llevamos un tiempo, no la tenemos bien interiorizada, aunque es de cajón, ¿no?
que es el concepto de superficial y profundo en los músculos. Claro, cuando estudiamos hay centenares de músculos, ¿no? Están todos en el mismo sitio. Capas de músculos, ¿de acuerdo? Se ve claramente con la imagen de la derecha, la espalda prácticamente está cubierta por dos grandes músculos que son el dorsal ancho y el trapecio. Básicamente estos dos músculos tapan todos los demás músculos de la espalda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, directamente en la espalda vamos a poder tocar esos dos músculos y solo alguno más, ¿de acuerdo? Muy poquitos. Y directamente, por supuesto, trabajamos en muchos otros, ¿no? Pero este concepto de superficial y profundo a la hora de estudiar es algo que tenéis que tener siempre en cuenta, porque si no, es un follón, ¿no? A la hora de meter todos los músculos y todas las estructuras. Tercera idea, antes de pasar a la siguiente. Tercera idea. Yo no hablo mucho de, a veces sí, ¿no? Lo digo, pero bueno, no hablo mucho de origen e inserción. Que habéis estado ya conmigo en esto, ya habéis escuchado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, insisto, claro, la definición en general está muy bien, pero muchos músculos tienen más de una función. Incluso muchos músculos tienen más de dos y de tres funciones. Y a veces un extremo hace de origen en esa función y otras veces es el otro extremo el que hace de origen para otra de las funciones, ¿de acuerdo? Así que me vais a escuchar decir, esto va de aquí a aquí y que no os parezca raro, ¿vale? Pero yo creo que es mucho mejor. Cuarta idea. Cuarta idea. Nosotros nos centramos fundamentalmente en el primer curso, ¿no? Que hacéis anatomía. Nos centráis fundamentalmente en lo que es la anatomía ósea y muscular. Pero claro, después de eso hay mucha tela que cortar, ¿no? Pasando por ligamentos, meniscos, pero sistema circulatorio, sistema linfático incluso, si ya queremos llegar a lo máximo, sistema nervioso. Es decir, aunque hoy, igual que en la otra clase, hoy simplemente, nada, tocaré muy poco sobre el sistema nervioso y vasos sanguíneos, o sea, una estructura adecuada y nada más, con tiempo evidentemente, pero sí que es recomendable que, por vuestra cuenta, empecéis a mirar cuáles son esos vasos sanguíneos principales del cuerpo y por dónde van. El Atlas 3D os permite hacer eso. Os permite poner los vasos sanguíneos y ver a través de qué músculo van. Por aquí, por allá, vale. Entonces, si presiono fuerte aquí, ¿qué puedo? Vale, puedo estar aplastando esta arteria, esta vena, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Sistema circulatorio, el sistema nervioso y, no está aquí en la imagen, pero sigue habiendo más anatomía. La anatomía de los órganos, de los sistemas, de los aparatos. Es decir, todo esto es solo el inicio de todo el mundo anatómico que hay, ¿de acuerdo? Poco a poco, ya sé que esto abruma un poco, ¿vale? Pero bueno, poco a poco hay que ir metiéndose cada vez en diferentes jaleos, ¿no? ¿Vale? Bueno, más o menos en aquella otra clase, pues, bueno, vimos todo esto de los músculos del cuello, el hombro, codo, ¿vale? Músculos del brazo y tal. No llegamos a ver los de la muñeca y la mano, porque prácticamente es una clase entera para ellos y bueno, tampoco hace falta llegar a tanto detalle en este tipo de clases, ¿no? Vimos también lo de los pectorales y tal, y más o menos nos quedamos por aquí, yo, ¿vale? Creo recordar, ¿no? Así, la clase de otra mañana hemos empezado más o menos por estos músculos, ¿de acuerdo? Ah, una idea más. Sé que soy un poco pesado con esto, pero es que son cuatro claves fundamentales. De poco sirve que empecéis a estudiar nombres, funciones de los músculos, si previamente no tenéis claro las estructuras óseas. Entonces, sagrado, estructuras óseas y después los músculos. Aprenderse los nombres de las estructuras óseas, claro, pero saberlas localizar. Eso además es bastante sencillo con nuestros propios cuerpos, ¿vale? Con el modelo, el esqueleto este, con el Atlas, con lo que sea, pero tenéis que localizar visualmente, espacialmente, después tocar ciertas estructuras óseas clave que van a marcar muchas referencias, ¿de acuerdo? Vale. Aquella clase que no sé cuándo se volverá a repetir esta primera clase, el próximo curso, a finales de este, no sé exactamente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es algo cíclico, ¿vale? Para los que no estuvisteis, que ya lo agarraréis en su momento, ¿vale? Allí comentábamos varias referencias clave para esta parte, digamos, de la espalda, ¿no? Encontrábamos aquel día cómo palpamos y tocamos la escápula, la espina y tal, y que ahora lo voy a comentar.
presentar así un poquito rápido, y hicimos las referencias de tres vértebras claves, ¿vale? Y las referencias de C7, ¿vale? De la última cervical, D3 y D7-D8. Estas tres son muy fáciles de poder localizar, ¿vale? ¿Recordamos los que ya estuvisteis cómo se localizaba C7? ¿Cómo era esto? Vale, es un poco largo, ¿no? Vale, flexionamos de cuello, ¿vale? Entonces va a haber una prominencia más prominente, valga la redundancia, que va a ser C7. Ya vimos el otro día que podíamos encontrarnos con dos o tres prominencias y había una forma de reconocerla y tal. Bueno, ok, C7. D3. ¿D3 cómo se encontraba? Está igual. D3 era, buscábamos la escápula y concretamente la espina de la escápula, ¿vale? A la altura de la espina de la escápula. Bueno, para encontrar el contorno perfecto de la escápula, lo mejor es, voy a hacer este movimiento, ¿verdad? Con el brazo, y rápidamente puedo encontrar, ¿vale? Aquí sobresale, se ve claramente, ¿no? Sobresale la escápula y ya está. Entonces cojo el ángulo inferior de la escápula, la tengo localizado, ¿vale? Ya sé que por aquí está la escápula. Es muy fácil, ¿no? Vale, voy a buscar la espina. La espina es ese grosor que sobresale en la escápula. Ahí podéis apretar sin miedo a la persona, al modelo que utilicéis, porque no duele, ¿vale? Es una de las zonas que no duele. No. Vale. Y cojo la espina de la escápula y horizontalmente hacia medial, ¿no? Hacia el centro, localizaré una apófisis espinosa. Esa espinosa típicamente será D3. Transversal 3. Digo típicamente porque, como he dicho antes, todos los cuerpos son diferentes, ¿de acuerdo? Y puede que haga eso y toque D4. Bueno, pero más o menos sé dónde estoy, ¿no? Que es lo importante. Saber por dónde estoy, ¿de acuerdo? Busco la espina, ¿no? Mira, aquí, más o menos. Claro, la espina es este grosor. Vale. D7 y D8, ¿a qué altura era? Era, sí, el borde inferior de la escápula, ¿no? Busco el borde inferior de la escápula, voy hacia medial y por ahí encontraré. Lo típico es que te encuentres entre D7 y D8, a la altura del borde de la escápula, pero esto es la teoría. Puede ser que encuentres directamente D7 a esa altura o D8, ¿de acuerdo? Vale, estas son como las referencias más básicas y más elementales. A partir de ahí, es más o menos sencillo ir bajando y poder localizar, pues encuentro de 8, de 9 y tal. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Entonces, vamos a empezar a comentar estos músculos de la espalda. ¿Qué es eso, ¿vale? En aquella clase ya vimos todas las estructuras del hombro y todo eso. Vale. El primer músculo que aparece aquí, en la diapositiva, ¿no? Romboides. Vale. Romboides. No sé si en vuestro libro también lo separa en mayor y menor o solo romboides. Bueno, esto depende del atlas, del libro, tampoco igual, ¿vale? Los romboides. Ojo, romboides a veces tendemos a confundirlo con los serratos, ¿vale? Que luego lo veremos, ¿vale? Pero bueno, romboides básicamente. Es que si no la. Claro, es verdad. Ya. Asómate a ver cómo se ve si quieres. Decía, romboides básicamente, o sea, son únicos, ¿vale? Quiero decir, porque luego los errores. Lo veo bien. Lo veo bien. Vale, no. ¿Se ve algo? Sí, se ve. Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, yo veo bien. Romboides, como veis, ¿de dónde a dónde van, no? Veis que va desde las espinosas, de ciertas vértebras, desde C5 a D4, hasta el borde interno de la escápula. Ok. Importante, si ya sabemos, claro, aquí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Pero si ya nos supiésemos más o menos la referencia, y yo os pregunto cuál es la función de este músculo, ¿qué me diríais? De la escápula. Romboides. ¿Cuál sería la función? La rotación. Aducción AD de la escápula, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos realizan su función cuando se contraen. Entonces, cuando este músculo se contraiga o se acorte, ¿qué va a moverse? La escápula, ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿no? AD, aducción, ¿de acuerdo?
son músculos importantes en ese, de ese movimiento, ¿vale? Los que ya habéis estado empezando a tocar pacientes o incluso compañeros pacientes y estas cosas, bueno, pues habréis encontrado seguramente que por aquí hay bastantes puntos que molestan mucho, ¿no?, al paciente, que duele, ¿vale? Y bueno, ¿por qué? Porque este músculo es uno de esos músculos, hay varios a lo largo de nuestra anatomía, ya lo dije, en la primera clase ya salieron el escaleno, los escalenos, perdón, el supraespinoso, hay como varios músculos estrellas, ¿no?, que les digo yo estrellas. Bueno, pues el romboides es otro porque son esos músculos que habitualmente, en la sociedad actual, siglo XXI, etcétera, etcétera, son músculos que están cargados, tensionados, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que es bastante habitual que ese punto, esos puntos del borde interior de la escápula molesten o lleguen a doler realmente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que vais a ver que eso es bastante, es una situación bastante habitual. Bueno, luego lo miramos en el Atlas 3D, a este músculo no vamos a poder llegar a él, ¿vale? ¿Por qué? Porque está tapado, ¿por quién? Por el trapecio, ¿de acuerdo? Bueno, este angular del homóplato sí que lo vimos el otro día ya, entonces, bueno, me lo salto un poquito, ¿vale? Entramos en los serratos. Vale. Serrato anterior, o serrato mayor, o como se llame, ¿no? Bueno, este sí que es un músculo superficial. De hecho, la imagen de la derecha, pues ya se ve, ¿no? Vale, la imagen de la derecha es un caso un poquito extremo, ¿no? El tío este. Vale, porque claro. Pero claro, levantar así la mano y que se vea todo, es complicado el tema, ¿eh? Es complicado. Pero bueno. Hace unos años, ¿verdad? Sí, ¿cómo hace unos años? Vale, evidentemente que se vea tan evidente este músculo, atando la mano, pues es tremendamente complejo, ¿no? Pero bueno, como digo, la imagen es llamativa y tal, y simplemente para llamar la atención de que este músculo sí es superficial, ahora vamos a ver en la clase 3D. Incluso lo vamos a poder palpar, sobre nuestro propio cuerpo, ¿vale? Ahora digo. Es superficial, pero está escondido realmente. Insisto, con Atlas 3D lo veremos. ¿Por qué digo que está escondido? Porque si os fijáis, ¿dónde comienza? En la cara interna de la escápula, ¿no? Por aquí por dentro. Mirad, por aquí por dentro hay bastantes músculos. Está el pectoral mayor, están los músculos del brazo, está el subescapular, que es uno de los malditos rotadores, o sea. Hay bastante músculo alrededor que no hace tampoco fácil poder tocar a todo el músculo. De hecho, pues no podemos llegar a tocar todo el músculo, ¿vale? Y acaba, lo dice la presentación, hasta las 10 primeras costillas en algunos cuerpos. Otros serán 9, otros serán 8, otros serán 10, ¿sí? ¿Vale? Esto varía, ¿vale? Cuando los músculos son así, cuyo origen e inserción es como muy variable, o sea, muy... no es la palabra variable. ¿Entendéis? ¿No? Es como muy abierto los diferentes puntos. Ahí es donde puede haber bastantes diferencias entre un cuerpo y el otro. ¿De acuerdo? Vale. Función de este músculo. Bueno, ya decía siempre en esa primera clase que todos aquellos músculos que estén en contacto con que se anclen a las costillas son o participan en la respiración, ¿verdad? Los músculos que se anclan a las costillas superiores eran. Los músculos que se anclan a las costillas superiores son inspiradores, ¿correcto? Ah, vale. Y los que se anclan a las costillas inferiores son expiradores, ¿de acuerdo? Esto es una ley, esto es ley, ¿vale? Bueno, este se ancla a todas, pero bueno, su función es básicamente inspirador en lo que tiene que ver con la respiración. Pero su función principal realmente, o sea, participa claramente en la inspiración, ¿eh? Pero bueno, que por lo que lo vamos a reconocer en nuestro día a día es por sus otras funciones. La ABD, o sea, abducción, y el campaneo externo de la escápula, ¿vale? La abducción, bueno, es llevar a la escápula hacia afuera, ¿no? Como sacar el hombro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto es intentar abducir la escápula, ¿vale? ¿Y el campaneo externo qué era? ¿No? El campaneo era el movimiento de la escápula como si fuese una campana, ¿vale? No sé si habéis llegado todos en el libro a esta parte, ¿no? Pero bueno, el campaneo de la escápula es intentar hacer este movimiento, ¿de acuerdo? El ángulo inferior se balancea hacia afuera y hacia adentro. Bueno, esos movimientos normalmente
por ejemplo, el campanero externo, para poder realizarlo, lo mejor es acompañarse del brazo, para intentar que la escápula no sobresalga, no se aduzca entera, sino solo la parte inferior, digamos, ¿no? Es decir, este músculo participa en la abducción, o sea, sacar la escápula para afuera, y en el campanero externo, que requiere utilizar el brazo, ¿no? Entonces, claro, si hago este movimiento, fijaos que a qué se parece, a una flexión, ¿no? ¿Vale? Es lo que ha hecho ese tío. Flexiones a muerte, ¿no? Para tener ese rato así, ¿no? Lo pasaba bien ahorita. ¿Vale? Entonces, músculo fundamental en este tipo de movimiento. Claro, ahora vamos a intentar tocarlo, ¿vale? Bueno, es poco probable que esté muy desarrollado en los cuerpos en general. ¿Por qué? Porque es algo que hagáis flexiones, el día a día, ese tipo de trabajos, pues los trabajos del siglo XXI no suelen conllevar que la gente, ¿no?, media, hagamos este tipo de esfuerzo, ¿vale? Esto a lo mejor antes en las minas, ¿no?, alguien que empujase un vagón o algo así. Ahora ya poca gente tendrá ese rato mayor desarrollado sin ejercitarlo específicamente, me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, voy a poner el atlas, yo creo que lo vamos a identificar mejor, ¿no? Vale. Bueno, lo veis ahí, ¿no? Son esos deditos, ¿no?, que sobresalen por aquí, lo vemos, ¿verdad? Vale. Fijaos que, como decía, ahí están todos los músculos, no he quitado ninguno. Entonces, es un músculo superficial porque llegamos a él. Pero fijaos cómo más o menos la mitad está completamente solapado por el dorsal ancho, pectoral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo vamos a encontrar, como veis, por esta región de aquí, ¿no? A la lateral, al pectoral mayor, por debajo de la axila, etcétera. Entonces, si su función principal es cuando yo hago así, pues voy a pedirle eso al músculo, ¿vale? Voy a hacer ahora con uno de vosotros, pero luego empecé a poneros por parejas, y básicamente lo que voy a pedirle al modelo es que me haga este movimiento contra mi mano y voy a poder palpar esta región de aquí, ¿vale? Y notaré que esto se pone en contracción, ¿vale? Cuando encuentre la contracción, habré encontrado al serrato mayor, ¿no? Por ejemplo, vale, entonces, no, empuja hacia mí, ¿vale? Hemos dicho, ¿no? Lateral al pectoral mayor, debajo de la axila, más o menos, que empuja hacia mí. Vale, suave, suave, que me revistas. Vale, vale, ya, ya. Está muy fuerte bajarse aquí, ¿eh? Voy a tener que cambiar de modelo. Vale, pero bueno, has notado tú cómo te tocaba la zona que se te contraía, ¿no? Otra vez. Vale, relaja. Vale, entonces, ahí es como estoy notando, aquí justo en esta zona, cómo se le contrae, ¿vale? No es que se note muchísimo, no es el plan, joder, qué pedazo de músculo, ¿no? Pero se nota. ¿De acuerdo? Vale, intentadlo ahí mutuamente. Ya digo, ¿eh? Pectoral, lateral al pectoral mayor y por debajo de la axila, ¿no? Los unos a los otros, vaya. Sí. Suave. O sea, una cosa. No hace falta empujar a muerte 5 minutos. No, es empujar, relajamos. Empujar, relajamos. Porque así es como vais a notar que se contraéis a relajaros ya. Pues, relajar, relajar. Relajar ya. ¿Quieres empujarme? Sí. Mira. Relaja. Bueno, no notamos mucho, pero si pon los dedos donde los tengo ahora. Vale, empuja. Ahí va vagonetas últimamente, ¿no? Ahí, algo hay, algo hay. Tienes los datos, ¿vale? Hemos confirmado que serratos mayores tenemos, ¿vale? Igual no, lo que decía, ¿no? No gran cosa en general, pero están, ¿no? ¿Hay o no hay serratos? ¿Entiende? ¿Entiende, no? Claro, él viene, ya, claro. ¿Vale? Ok, pues serrato mayor, ¿de acuerdo? Vale. Un esfuerzo que yo os recomendaría hacer, pero cuando podáis, tengáis la capacidad para aprenderos y tal, es como, a ver, si yo me imagino a un, eso, ¿no?, la figura del Atlas, del plan, y voy más o menos por región, ¿no?, digo, a ver, pues, por aquí qué músculos tengo, ¿no?, superficialmente. Aunque no me sepa exactamente los puntos, pero bueno, por esta zona, ¿qué músculos hay, no? Ah, los escalenos, ¿no?, superficialmente, aquí, este, aquí, este, aquí, este. O sea, ir haciendo como por zonas
que mentalmente vayáis construyendo este modelo, ¿vale? Empezando por los superficiales. Ya cuando lo consigáis, pues ya podéis ir metiendo con los profundos, lógicamente, ¿vale? Pero sería bueno que si alguien os dice, el Serrato Mayor, ¿dónde está? Ah, vale, son estos que tengo, ¿vale? Para que poco a poco, las manos y el cerebro se coordinen y vayáis justo al punto donde están esos músculos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, Serrato Mayor, ¿no? Bueno, ¿por qué mayor? Porque están los serratos menores, que estos sí, estaba diciendo antes con los romboides, que eran únicos, estos son pues una pareja, digamos, o doble pareja, porque están en un lado y en otro, ¿no? Están serrato menor superior y serrato menor, o serratos menores inferiores, ¿vale? Bueno, como veis, estos músculos también, bueno, empiezan en las espinosas de ciertas vértebras. Habría que aprendérselo para saber dónde están, lógicamente, pero lo más importante de ellos es que acaban en las costillas, el superior es las superiores, el inferior las inferiores. Conclusión, el superior es inspirador y el inferior es expirador, como decíamos, y esta es la única función que tiene, ya está, no tiene más. Sí, son músculos que participan en la respiración y son músculos importantes, ¿de acuerdo? Son músculos importantes. Esto de los músculos de la respiración son un poco peculiares. ¿Por qué? Porque la respiración es una acción entre voluntaria e involuntaria. Yo me puedo concentrar en respirar, pero si me olvido de ello también respiro, que es lo que hacemos casi toda nuestra vida, ¿no? Respirar sin darnos cuenta. Pues yo estoy activando estos músculos involuntariamente, sin darme cuenta, ¿vale? Los estamos trabajando cada vez que respiramos, sin querer. Bueno, son músculos, aunque, cuidado, en la imagen de la derecha, ¿no?, que es donde se ven los serratos, la imagen de la izquierda lo que nos dice es que no vais a poder tocarlos directamente porque están debajo de trapecio y de romboides, obviamente, ¿no? Pero, cuidado, porque la imagen de la derecha puede parecer que se anclan en la escápula y no, se anclan en las costillas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, músculos, insisto, que no podemos tocar directamente, pero, bueno, lo podemos ver aquí en el atlas, empezamos a quitar cosas, bueno, aquí ya falta uno, este no sé si lo quité, ahí está, serrato posterior superior, y claro, esto es porque he quitado aquí ya, ¿no?, he tenido que quitar el trapecio y he tenido que quitar el romboides, ¿verdad?, ¿vale?, y ahí los podríamos ver, ¿vale?, y lo mismo, para poder ver el serrato inferior, pues tendría que quitar el dorsal ancho, para poder llegar a ellos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, el dorsal ancho. ¿Y qué más tendría que quitar para poder ver al serrato inferior? ¿Qué? ¿Algún músculo más? La poneurosis. La poneurosis. Eso, la poneurosis. La poneurosis lumbar, es decir, desde donde nacen varios de los abdominales. ¿Vale? De hecho, si empiezo a quitar aquí, bueno, no está, no sé. No se ve la poliurosis, pero bueno, la lumbar, vaya, desde aquí, pero bueno. Bueno, es decir, esto me vale como excusa para meterme con los abdominales, vaya. Abdominales. Bueno, cuatro músculos, ¿no? Cuatro músculos. Estos nombres no recuerdo si los saqué literal de vuestro atlas o no, pero los abdominales pues pueden recibir nombres según el ángulo, ¿de acuerdo? Bien. Los abdominales hay que pensar en ellos como músculos también a capas, ¿vale? Desde más profundo a más superficial. Bien. Estos músculos, bueno, ese, más o menos es evidente dónde están, en la zona en la que se encuentran, los podemos tocar, ¿no? Si existen o si tal, los podemos palpar, fácil. Bien. Ahí os tocaría estudiaros de dónde van, a dónde van, las funciones de cada uno, etc. Pero introduce varios, dos o tres nombres que es interesante que comentemos para que los conozcamos, ¿no? Que son las aponeurosis. Las aponeurosis son unas estructuras similares a tendones, ¿vale? Porque recordemos que los músculos se anclan a los huesos mediante tendones, ¿vale? Los tendones normalmente son estructuras más o menos cortas, pero que tienen una forma cilíndrica, ¿no? En forma de tubo,
como la mayoría de nuestros músculos, que son como tubulares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Pues los tendones también son así, tubulares. Pero hay algunos músculos que no tienen esa forma, sino que tienen una forma más amplia, como los abdominales, ¿verdad? O el dorsal ancho, que lo veíamos aquí. Este es el dorsal ancho, dorsal largo, ¿no? Y por aquí los abdominales, está por aquí, ¿vale? Entonces, ese tipo de músculos que tienen un origen, una inserción tan amplia, necesitan otro tipo de estructura. Como por ejemplo, la samoneurosis. Y aquí, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Con la, esto blanco que vemos, no sé, no me permite hacer más zoom. Bueno, esto blanco que vemos aquí es la aponeurosis ventral. La dorsal, ¿de acuerdo? Insisto, son estructuras de sujeción, de soporte, de enganche para la musculatura, ¿de acuerdo? Similares en su tipo de célula, por ejemplo, para entendernos, a los tendones. Vale. Más estructuras importantes que nos traen los abdominales. Lo que veis ahí que se llama arco femoral, ¿vale? Arco femoral. Arco femoral que tiene algún que otro sinónimo, no sé si lo conocemos. Arco pleural, por ejemplo. ¿Vale? Esto es un ligamento. Es un ligamento que es que alguien me decía antes esa mañana, ¿no? Pero es una línea imaginaria. No, no, no. Es una estructura que es real, ¿no? Que podemos incluso tocar y demás. ¿Vale? Este ligamento, su recorrido es el siguiente. El arco femoral, arco pleural, ¿no? Básicamente va desde esta cosa de aquí, ¿cómo se llama? No sé si lo veis desde atrás. Voy a mover al modelo, ¿vale? Voy a mover aquí para que lo pueda ver. Este ligamento, este arco, va desde aquí, que se llama esto... Espina ilíaca anterior superior, hasta... casi casi la sínfisis púbica. La sínfisis púbica era la articulación esta entre los dos pubis, ¿no? Es decir, ese arco femoral o arco pleural básicamente es esto. Esto es. Y claro, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para dar soporte a estos músculos abdominales. Como veis, estos músculos abdominales, al final, su enganche, o sea, es como si tuviésemos una especie de cuna para los abdominales, ¿no? Tocan aquí, tocan aquí, se apoyan en la aponeurosis ventral, en el ligamento este, o sea, tocan, es pues una especie de cuna, ¿no?, para ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese ligamento es bastante famosete y es importante que nos acordemos de él, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente estos músculos pues nos ayudan en rotaciones, en flexiones de tronco, etcétera. Bueno, aprendámonos las funciones de cada uno y ya está. Quizá el más así llamativo, por ser diferente, pues es el recto anterior del abdomen, ¿no? Quito uno, quito otro, y aquí están los otros dos últimos abdominales, ¿no? Los más profundos. Este de aquí se llama recto anterior del abdomen, que es el lo que llamamos la tableta de chocolate, ¿no? Bueno, pues estos son ese músculo, el recto anterior del abdomen es este de aquí, ¿vale? Un detalle, esto es un detalle, una tontería, ¿no? Pero bueno, fijaos que este músculo lo voy a quitar y ¿qué queda ahí? Queda un hueco, es decir, es como si fuese, por decirlo así, una espada, ¿no?, que se mete dentro de una vaina, ¿vale?, dentro de la poliurosis, va así como encajado, ¿no?, como enfundado, por decirlo así, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, un detalle, ¿no? Y ok, bueno, pues nada, haríamos las funciones de los abdominales y demás, ¿vale? Ok. Los elementos óseos de la cadera. Bueno, ya hemos empezado a hablar de alguno y vamos a meternos en el jaleo, ¿no? De la estructura ósea, de la fisura pélvica, pelvis, cadera, etc. Bueno, la cadera básicamente está formada... Bueno, en la fisura pélvica también participan el sacro y el coxis, ¿vale? Pero bueno, no voy a comentar nada en especial de... Voy a centrar en estos dos huesos de aquí, que se llaman... Los... No, no, los... Este, eso es. Ilíaco
coxales, ¿vale? Ilíacos o coxales, son sinónimos y os lo podéis encontrar en los mismos libros de las dos formas, ¿vale? Así que cuidadito con esto, ¿eh? Coxales o ilíacos. Los coxales son solo dos, pero cada uno de ellos fueron tres, que se fusionaron en el desarrollo embrionario, etc. ¿Vale? Tres. Ahora son solo uno, cada uno de ellos, ¿vale? Pero eso nos permite dividir a los coxales o ilíacos en tres zonas, ¿no? Lo que es la pala como tal se llama... No, lo que es la pala, ilion, ¿no? Ilion, vale. Isquion, que es la parte de atrás, ¿no? Es el culete, ¿no? Donde nos sentamos, todo eso, sí. Y este que me da por ahora, las ramas de aquí. Las ramas estas, estos huesos de aquí. Los pubis, ¿vale? No me sabía. Pubis, ¿vale? Pubis, isquion, ilion, las tres partes de los coxales, ¿vale? Este grosor de aquí arriba, la cresta ilíaca, fundamental. ¿Por qué? Porque en ella, como hemos visto también, bueno, hemos visto, veréis, cuando lo estudiéis o lo repasáis y tal, lo veréis, pero en ella se aguantan la zaponeurosis lumbar, por ejemplo, que ancla el dorsal ancho a los abdominales, o sea, que esta estructura ósea va a dar anclaje a músculos de los más potentes de nuestro cuerpo. Por eso es una estructura tan gruesa, tan ancha y tan evidente, ¿no? Vale. Hacia adelante teníamos aquí estos salientes que era la espina ilíaca antero superior. Y si bajo un poquito, la espina ilíaca antero inferior, ¿verdad? Vale. Si voy por detrás, esta prominencia de aquí, evidentemente, ahora la podemos tocar luego. Esto se llamaba espina ilíaca postero superior. Fácil, ¿no? Y esta de aquí entonces, espina ciática. Espina ciática. Pero hay espina ilíaca postero inferior. ¿Dónde está? Justo debajo. Es que aquí hay otra prominencia, otro saliente óseo, ¿vale? Espina ilíaca postero superior y postero inferior, que están muy cerquita, como podéis ver con los dedos, ¿no? Esta otra que sobresale por aquí abajo es la espina ciática, ¿vale? Y, de hecho, esta espina ciática divide a esta región, bueno, se forma aquí una curvatura que se llamaba escotadura ciática mayor y justo por debajo, escotadura ciática menor. Vale. Estas referencias, la escotadura y no sé qué y tal, para lo que es palpar y tal, bueno, pues tampoco es que sean muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos llegar con nuestros dedos ahí. Porque aquí hay un músculo que es también uno de los músculos más prominentes y potentes, ¿no? Que es el culo, ¿no? El glúteo mayor, vaya. ¿Vale? Entonces, este músculo va a tapar toda esta región. Entonces es complicado llegar a tocar estas estructuras, ¿vale? Pero es importante esta escotadura o estas escotaduras porque hay unos músculos, que luego hablaremos de ellos, que son los pelvitrocantéricos, que pasan por ahí, ¿vale? Entonces tienen unos recorridos un poco raros, que esos ya luego cuando lleguemos os acordaré. Estos músculos, estos recorridos de estos músculos, mirando con el Atlas 3D para saber bien, porque si no con el libro os podéis guiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienen unos recorridos un poquito extraños. Y no sé si me falta algo así de las estructuras óseas de la cintura pélvica. No, ¿no? Creo que no se me escapa así nada. Los agujeros obturadores y algo más, esto de aquí. Sí, ¿cómo se llama eso? La glándula del fémur, ¿no? El acetábulo. Y tiene un sinónimo. Sí, se llama una calla. No me sale, ¿eh? Ahora no estoy haciendo aquí. No me sale. Bueno, el acetábulo y cótilo. Cótilo. Acetábulo o cótilo, ¿vale? Se llama. Es la cavidad donde se va a articular la cabeza del cerebro, ¿vale? Claro, sí, esas son básicamente las estructuras óseas. Bueno, la cresta ilíaca es muy fácil de encontrar, muy fácil. La espina ilíaca antero superior también. La espina ilíaca postero superior es relativamente sencilla también.
Luego, como nos vamos a tumbar para tocar algunos músculos y tal, pues aprovechamos e intentamos encontrarnos esas estructuras también. ¿De acuerdo? Bien. Pero claro, sin estas referencias óseas, más o menos tenerlas interiorizadas, meternos en lo que viene después de los músculos, pues es muy difícil, es imposible, ¿no? ¿Vale? Así que esto hay que saberse. Metemos ya el fémur, que van de la mano en, para, sobre todo para todos estos músculos del miembro inferior. El fémur, bueno, básicamente estamos viendo la parte superior del fémur, pero está compuesto por cabeza, el cuello, el trocánter mayor, que es esa cosa amorfa, ¿no?, que sobresale del fémur, ¿vale? Trocánter mayor, y el trocánter menor, que está por dentro, ¿vale? Que se ve ahí en la diapositiva, ¿verdad? ¿Vale? Trocánter mayor y trocánter menor. Bueno, el trocánter mayor es una estructura muy rápida y muy fácil de localizar, la podéis tocar todo el mundo, y bueno, para ver que estáis ahí, justo ahí, pues bueno, es una bolita que está lateral, ¿no?, aquí en la cintura, en la cadera, ¿vale?, más arriba de lo que podéis pensar. Y bueno, si hacéis movimientos de AD, de ABD, de rotación y tal, pues vais a ver que es una bolita que aparece y desaparece, ¿no? ¿O no? ¿La encontramos o no la encontramos? Más o menos. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿No le desaparece? ¿Está mal hecho? Está ahí algún problema. Bueno, más o menos lo localizamos, ¿no? O sea, si hacéis movilizaciones y tal, deberíais notar, igual no notáis que aparece y desaparece como tal, pero sí que notáis que algo se mueve, ¿no? Ese es el trocánter mayor, ¿vale? Bueno, es una referencia bastante importante en lo que es el miembro inferior y demás, ¿no? Por eso, pues no desaparece. No desaparece. Luego os comentaré algo de por qué el fémur, ¿no? Por qué el fémur tiene un cuello en diagonal, ¿por qué no es horizontal, ¿no? ¿Por qué esto no es totalmente vertical? ¿Por qué está así? ¿Vale? Luego hablaremos de por qué está así y qué problemas tiene para nuestra anatomía que esté así. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes nos da en el día a día, ¿no? Bueno, vamos con otra de las estrellas. Estrellas de rock, ¿no? El psoas ilíaco, como lo queramos llamar, ¿no? Es un músculo muy problemático. Mucho, es probable, luego nos lo vamos a poder tocar, pero con mucho cuidado, ¿eh? Porque este puede doler. Vale, tienes que profundizar mucho y que no duela, ¿eh? ¿Cómo dices? Que para llegar al psoas tienes que profundizar mucho y que no duela, porque suele doler bastante. Suele doler bastante, pero es relativamente sencillo llegar a él, ¿eh? Mira. En este lado donde tengo el cursor, no he quitado ningún músculo, ¿vale? Pues aquí están, psoas. Oye. El psoas ilíaco son estos dos músculos que se ven ahí. No he quitado ningún músculo, ¿eh? Claro, es verdad que directamente llegas a tocar una zona muy pequeña, pero llegas a tocarla. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque en muchos casos puede doler solo con hacer una ligera presión, ¿vale? Pues luego lo vamos a hacer, pero con cuidado, ¿vale? Así como decía que en la espina de la escápula puedes apretar lo que quieras y no duele, aquí, cuidado porque duele, ¿vale? ¿Por qué duele? Porque también tienes ahí el ciego y todo eso que puede reventar, una vez es fuerte le revienta el apéndice. Sí. Hay que tener un ojo. Pero hay que tener cuidado, sí. Te revientas el ciego. Pero, ¿por qué duele este músculo, no? O sea, ¿por qué es problemático este músculo? Bueno, por su propia estructura, o sea, por cómo es ese músculo, y por otro, su función. Vale. ¿Cómo es el músculo? Antes decía que la mayoría de los músculos eran como cilindros, tubos y tal. Vale, había algunos que no, que igual eran como abanicos y tal. Pero esa idea la llevo al siguiente punto. Y es que la mayoría de los músculos hacen su función de forma rectilínea. Es decir, se cortan, se relajan y se estiran. Se cortan y se estiran. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay algunos, como este, como a estos dos, les pasa
que no hacen su función acortándose y estirándose de forma rectilínea. ¿Cómo la hacen? En curva. ¿Vale? En la diapositiva, si os fijáis, ya da la idea de que se está curvando, ¿no? De hecho, bueno, podéis ver ahí el inicio, el origen, ¿no? De estos músculos, del ilíaco, fosa interna, del ilíaco, ¿no? Por aquí, ¿vale? Psoas, básicamente desde las lumbares, ¿no? Sí, desde las lumbares, ¿no? Entonces, esta región. Vale, este es el origen, bueno, este lado. ¿Vale? Más o menos tenemos unos músculos que comienzan por esta zona de aquí y que acaban en el trocánter menor, que es esta estructura ósea de aquí, ¿vale? O sea, nacen aquí y acaban aquí. Si yo llevo esto para afuera, veo que hay un desfase, ¿no? Entre el origen y la inserción. Esto no es rectilíneo, esto es curvo. Y claro, eso ya es, de por sí, una fuente de tensión extra para este músculo. ¿De acuerdo? Los músculos no están hechos para funcionar así. Están hechos para funcionar así. Se contraen y se relajan así. No nos olvidemos, los músculos, igual que el resto, están formados por células, ¿vale? Y todas las células musculares, no es verdad lo que voy a decir a continuación, pero para lo que a nosotros nos interesa, lo creemos, ¿vale? Todas las células musculares se contraen igual, que es así, ¿vale? Entonces, esta idea de contracción y relajación rectilínea se lleva a la macroestructura, que es el músculo. Cuando eso no pasa, hay problemas, ¿vale? De hecho, con el Atlas 3D se puede ver incluso, creo que mejor, ¿no? Voy a quitar por aquí. Ya, bueno, ya se ve la curvatura, ¿no? Está, nos lo creemos, ¿no? No hace falta que os lo demuestre más, ¿no? Se ve esa curvatura. ¿Vale? Por lo tanto, este músculo nos da problemas por su propia esencia, por decirlo así, ¿no? Un detalle. En nuestra anatomía hay cosas. Están grabando, ¿eh? Pero bueno. Hay cosas que están mal hechas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la evolución nos ha llevado por un camino, queríamos de uno, nos ha de cuatro patas y nos ha llevado a otro camino. En ese trasvase, en ese paso, hay ciertas estructuras anatómicas que no se han mejorado al mismo ritmo que otras, ¿vale? Entonces, bueno, alguna de estas cuestiones tiene que ver con ese origen que tenemos de cuadrúpedos haber pasado a bípedos, ¿vale? Bueno. Es uno de los motivos por lo que este músculo, bueno, creo yo, que es uno de los motivos por lo que este músculo está como mal hecho, por decirlo así, ¿no? Vale. Segundo, ¿cuál es la función de este músculo? ¿Cuál diríais que es? Bueno, no quiero perder la imagen, pero lo que vais a ver, ¿no? Pero. De la función de la pierna. Depende si es el punto fijo de la cadera o si es el punto fijo de la. Ok. Bien. Fundamentalmente, fijaos que normalmente. Cuando entra en juego la. No es del todo cierto esto, ¿no? Pero en general, cuando entra en juego la cresta ilíaca, los coxales y demás, suelen ser más bien ellos los puntos fijos en general. Casi siempre son puntos fijos. ¿Vale? No es del todo cierto, ¿eh? Porque luego vamos a ver un ejemplo donde no es del todo cierto. Pero en general, esta estructura suele ser un punto fijo. ¿Vale? Entonces, bueno. Su función principal es. Si son músculos que empiezan por esta zona de aquí, hemos dicho, ¿no? Y que acaban en el trocánter menor, cuando este músculo se contraiga, una de dos, o nos baja el tronco para abajo, ¿vale? Nos ayuda en la flexión del tronco, que participa, pero su función principal es la flexión de cadera. Y diréis, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es esto es flexión de tronco, y esto es flexión de cadera, ¿vale? Esto se llama flexión de cadera, y es a lo que se refiere los atlas cuando dicen flexión de cadera, esta, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes, el tronco, flexión de cadera, vale, claro, ¿qué pasa? Que el psoas, lo vamos a ver aquí, esa es su función principal, ¿no? Flexión de cadera, anteversión también, vale, ahora hablamos de eso, flexión de cadera, fundamentalmente, vale, insisto, flexión de cadera era este movimiento, ¿vale? ¿Qué pasa si hago este movimiento con las dos piernas a la vez? Bueno, que me caigo, ¿no? Bien. Pero, ¿qué movimiento? Si salto, no. Correcto. Si tengo un mínimo de coordinación, ya no. Pero, ¿este movimiento a qué nos recuerda? Pues está sentado. Claro. Ok. Entonces, cuando estoy sentado, estoy flexionando cadera. Vale.
Es verdad que no es lo mismo estar de pie y flexionar cadera. Aquí el psoas está trabajando mucho más, pero cuando estoy sentado también, ¿vale? Por lo tanto, el psoas al estar sentados, y como pues, en gran parte de los trabajos actuales pasamos mucho tiempo sentados, tiene que tener problemas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque está constantemente en contracción, no extrema, pero sí en una contracción constante. Por lo tanto, como veis, como os decía, ¿no? Un músculo que da problemas desde su esencia hasta su función. Eso es por la actualidad, ¿no? Por el siglo XXI en el que estamos, que pasamos tantas horas sentados de esta forma, bla, bla, bla. ¿Vale? Así que, bueno, un músculo muy problemático, o sea, que da muchos problemas, porque, como veis, tiene dos motivos para hacerlo, ¿vale? Luego nos lo encontraremos. Ah, y la anteversión, que es algo que genera un poquito de dudas de qué es, que nos liamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Anteversión y lo contrario es retroversión. Anteversión tiene un sinónimo que es nutación y la retroversión, contranutación. ¿Vale? Lo podéis encontrar en los atlas de cualquiera de las formas, en unos temas lo llaman de una forma, en otros de otra, en esencia es lo mismo. ¿Vale? Anteversión, retroversión o nutación, contranutación. ¿Vale? Para que no nos olvidemos de esto, bueno, básicamente la anteversión y la retroversión es el balanceo de la cadera, ¿no? ¿Vale? Si nos fijamos en la parte de arriba, cresta ilíaca, y la parte de abajo, los isquion, por decirlo así, ¿vale? Es el balanceo o el campaneo, por recuperar el término anterior, de la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, anteversión es hacia adelante, ¿no? Pero claro, se puede ir hacia adelante así, o así, ¿no? Entonces, el punto clave para la anteversión y la retroversión, ¿cuál es? Fijarnos en la espina ilíaca antero-superior. Este punto es la clave para acordarnos de la anteversión y la retroversión. Si la espina está para adelante, anteversión. Si va para atrás, retroversión. ¿Vale? Lo calculo, ¿no? Ahí está. Más rápido y sencillo. Sacar la anteversión, ¿de acuerdo? Pero esto es típica pregunta en los test, ¿vale? Seguro que alguna vez os cae. Bien. Vale. Si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Por qué, perdón? Sacar culo anteversión. Vale, cuadrado lumbar. Bien. Cuadrado lumbar. Este es un ejemplo de lo que decía antes yo, que la cresta ilíaca, a veces no es el punto fijo, ¿no? Este es el ejemplo del que estaba yo pensando. Bueno, como su propio nombre indica, el lumbar está en la parte posterior, ¿vale? Es un músculo bastante dorsal, bastante lumbar, bastante posterior. Vemos ahí sus dos anclajes, cresta ilíaca, última costilla, las transversales de las lumbares, etcétera, etcétera. Fijaos que, bueno, ¿cuál es la función? Si seguimos con esa idea de que la cresta ilíaca es el punto fijo, ¿qué nos va a hacer? Bueno, es un músculo que ya os anticipo, luego lo podemos tocar también, está más o menos por esta región de aquí, ¿vale? Esta región de acá. Entonces, claro, cuando se contraigan, se harán inclinaciones laterales, ¿vale? Pues nos puede ayudar un poco en la extensión del tronco, ¿vale? Ayuda, porque los extensores del tronco son otros músculos, ¿vale? Pero bueno, él trabaja más bien en las inclinaciones laterales, como podéis ver ahí, ¿no? Y levanta la pelvis. ¿Por qué? Porque este músculo puede utilizar a la última costilla como punto fijo y a la cresta ilíaca como punto móvil, ¿vale? Levanta la pelvis. O sea, si quiero levantar así la pierna, este movimiento lo estoy realizando fundamentalmente con el cuadrado lumbar, ¿de acuerdo? Lo podríamos incluso localizar sobre nuestro cuerpo y tal, pero bueno, no es tan fácil porque casi siempre para localizar mejor los músculos, como en general no los tenemos súper desarrollados y tal, o muy desarrollados, casi siempre hay que intentar o poner resistencia. Entonces, bueno, este movimiento es un poco complicado aquí, poner resistencia, ¿no? Pero bueno, luego lo podemos incluso palpar también, ¿vale? Cuadrado lumbar.
¿Qué ocurre con este músculo? Que lo vamos a palpar, pero, claro, no directamente, porque de nuevo va a estar el dorsal ancho bloqueándonoslo, ¿no? Pero bueno, es este músculo de aquí, cuadrado lumbar, ¿vale? Que estará aquí solapado por el dorsal ancho. Vale. Y por la aponeurosis, ¿no? Y los aponeurosis, sí, sí. Glúteos. Bueno, estos sí que son fáciles de palpar, ¿no? Glúteo, hay tres, mayor, mediano y menor, que es algo que de primeras ya, pues no se suele saber, ¿no? Glúteo, glúteo y ya está, ¿no? Los glúteos así en general, pero hay glúteo mayor, mediano y menor, ¿vale? Realmente, por poder, se pueden palpar directamente los tres. Lo que pasa es que el mediano y el menor, pues no son fácilmente distinguibles. ¿Por qué? Porque están más o menos en la misma zona y es que comparten función, ¿vale? Bueno, ¿estos músculos dónde están? Bueno, obviamente son los músculos que conforman el culo, ¿no? Bien, el glúteo mayor, como veis ahí, bueno, empezamos por el glúteo mayor, dice fosa ilíaca externa, claro, por aquí, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? Y su final en la línea áspera del fémur, bueno, no os lo he comentado antes, pero bueno, la línea áspera del fémur es la cresta que está por la parte posterior del fémur, ¿vale? La línea áspera del fémur, ¿no? Ok, entonces nos encontramos que el glúteo mayor está en esta parte de atrás, vale, ya lo sabéis. Ok, glúteo menor y mediano, pues comienzan un poquito por delante de él y acaban en el trocánter mayor. ¿Vale? Ojo, el menor y el mediano acaban en el trocánter mayor, pero el glúteo mayor no. Pudiera ser pregunta de examen eso, ¿no? Bueno. Trocánter mayor, ¿vale? Ok, si nos fijamos incluso en el modelo, no sé si se trata del todo, se ve bien, pero incluso aquí en el coxal hay como una depresión, ¿no? ¿La veis? Pues ahí es donde podemos encontrar que se van a estar. A esta altura quiero decir el glúteo mediano y el glúteo menor, ¿vale? O sea, bastante anterior en lo que es la cintura pélvica, ¿no? Vale. Vale, entonces, más o menos para encontrar estos músculos, bueno, fácil, ¿no? El glúteo mayor está claro, el culete y tal, ¿no? Vale, pero el glúteo mediano y el glúteo menor, ¿cómo sabemos que estoy tocándolos, no? Bueno, una forma sería poder buscarnos la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca es una estructura ósea que nos podemos encontrar nosotros mismos, ¿no? Incluso podemos encontrarnos la cresta ilíaca, ¿vale? Es este hermano al fondo, esto tampoco duele, estar hacia abajo y estoy en la cresta ilíaca, ¿no? Podría seguir el recorrido de la cresta ilíaca hasta intentar encontrar, a ver, la estructura que sobresale. Yo ya la he encontrado. No sé si más o menos os la podéis encontrar o no. Y ahora voy a ver el chungo, ¿no? Chungo también. Ahí está. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos un bultito, una prominencia. Claro, esta se encuentra mucho mejor tumbado boca arriba. Pero tumbado boca arriba se encuentra más fácil. ¿Vale? Pero bueno, ahí más o menos, ¿no? Y en retroversión. ¿Y en retroversión? Sí, pues en anteversión. Decía yo, claro, la espina ilíaca antero superior, estamos aquí, ¿vale? Y el glúteo mediano y menor están justo un poquito por detrás, ¿no? Un poquito lateral a la espina. ¿Seguís la idea? Tengo la espina, vale, tengo la espina más o menos localizada, ¿no? ¿Sí o no? Vale, estaría en este punto de aquí. Vale, pues el glúteo menor y mediano, recordad que está por esta zona de acá, ¿no? ¿Vale? O sea, pegado a la espina, ¿no? Entonces, me tengo que ir desde la espina un poquito para atrás y ya estoy por esa zona, más o menos, estoy en la zona del glúteo menor y mediano. ¿Vale? ¿O no? Claro. Así, a ojo, ¿no? De primeras, a ojo. ¿Vale? ¿Cuál es la función que tienen estos músculos? Como van de aquí a aquí, la función. Entonces, si estáis en la espina y vais un poquito para atrás, así, en línea recta, ¿no? Un poquito para atrás, unos centímetros nada más, y hacemos abducción, esa zona debería ponerse en contracción, ¿o no se pone? ¿Se pone o no se pone? Pensa. Si no se pone, ya está chungo, ¿eh? ¿Vale? Ese es el menor y Eso es el menor y mediano, ahí ya es casi
diferenciando. Pero el menor está por encima, ¿no? El menor está por debajo. Y el mediano está. Sí, ahora lo vemos en el alto. ¿Vale? Fijaos que el glúteo mayor, pues prácticamente no tiene esa función de abducción, ¿no? Si yo me toco el culete y hago abducción, eso no se contrae. Ligeramente, nada. Porque ayuda y tal, ¿no? Pero nada. Donde se contrae es cerca de la espina ilíaca anterior superior. ¿Por qué? Porque ahí están, se contrae el culo. No, realmente no. Cerca de la espina ilíaca anterior superior. ¿De acuerdo? Ahí están. Vamos a verlos en el atrás. La pregunta tiene que ver, a lo mejor, pero ¿quién se pone el culo? ¿Se pone debajo del músculo? Sí, debajo. ¿El músculo mayor? Entre y entre el músculo. Sí, sí, debajo. O sea, entre el mediano y el mayor. Sí. Bueno, esto evidentemente es el glúteo mayor, ¿no? Muy evidente. Y aquí tenemos al glúteo mediano. Y fijaos que también se puede llegar a tocar, ¿no? Dice el atlas, el glúteo menor. Lo que pasa es que diferenciar tocando a uno u otro es de locura, ¿vale? Es muy difícil, ¿no? Bueno. Ok, ya tenemos a estos más o menos localizados, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son los siguientes. Pelvitrocantéricos. Pero le sale también. ¿Eh? Esto es ambicioso. Esto parece. Pelvitrocantéricos, ¿no? Su nombre viene de pelvis y de trocánter mayor. ¿Vale? Un pequeño inciso. No confundir trocánter mayor y menor con las dos protuberancias del húmero, ¿no? Que eran. Sí, que se parecen el nombre de troquíteri y troquín. Y corredera bicipital. Corredera bicipital, muy bien. No confundir con trocánter mayor y trocánter menor, ¿vale? Son nombres que tienden a confundirse. Nos vamos para arriba a unos y nosotros para abajo, ¿vale? Cuidadito con estos nombres. Bueno, esta cosa está cuadrada. ¿Eh? No. Trocánter mayor, trocánter menor, decíamos, ¿no? El enfermo. Vale. Bueno, pues pelvitrocantéricos es básicamente porque estos músculos, parecen ahí los nombres, ¿no? Se van a anclar, se van a insertar en el trocánter mayor del femur, ¿de acuerdo? Su origen, bueno, pues cada uno tiene el suyo. No voy a entrar en el origen de estos músculos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque son músculos muy profundos a los que no podemos palpar directamente como tal, ¿de acuerdo? Están, ahora podemos ver las 3D, pero bueno, están solapados por un montón de músculos. De hecho, por la parte delantera están solapados en parte por el psoas, el ilíaco, cuádriceps, algunos aductores, abdominales, ¿vale? Por detrás ya ni hablemos. O sea, no puedes llegar a ellos, no puedes llegar a ellos directamente. Al único que puedes decir que estás tocando ahí una... Bueno, es al piramidal, pero vamos, que tampoco, ¿vale? Son músculos profundos, que eso la diapositiva ya lo dice, ¿no? Músculos no sé qué profundos. Vale. Bueno, piramidal, obturador interno, obturador externo, cuadrado pleural y los génitos, ¿vale? Yo sé que estos son un grupo bastante complejos, pero hay que sabérselos en cuanto podamos, ¿no? Estos son los que os decía yo que tenían unos recorridos muy complicados. Os decía yo antes que la escotadura ciática mayor, menor y esto no eran importantes para lo que es palpar como tal, pero sí para el recorrido de ciertos músculos, que son estos. ¿Vale? Algunos de estos músculos tienen recorridos, como digo, muy raros. Por ejemplo, alguno comienza por la parte delantera del sacro, dobla la escotadura ciática y se van al trocánter mayor. ¿Vale? Son recorridos un poco extraños. Entonces, para cuando los estudiéis, sí o sí tenéis que utilizar Atlas 3D para estos músculos en concreto, ¿vale? Muy importante porque si no nos perdemos, ¿no? Para entender sus funciones. Sí, para entender bien las funciones y ver, que va por aquí, la escotadura, no sé qué. Con el libro es un poco complicado seguir a estos músculos en concreto, ¿vale? De este grupo hay, de nuevo, una estrella de rock. ¿Cuál es? El piramidal. El piramidal.
¿vale? Otro de esos músculos clave. Todos los músculos que yo voy diciendo hoy, estrellas, estrellas, intentad desarrollar luego en el estudio, buscar información de ellos, todo lo que podáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque son músculos que típicamente encontraréis en los pacientes que tienen problemas, etcétera, ¿no? ¿Por qué el músculo piramidal es una estrella? Por esto. No, perdón, qué mal he quedado, ¿no? Por esta. Por esta imagen. Porque este músculo tiene un recorrido compartido con el nervio ciático, ¿vale? Entonces, este músculo, cuando se contrae, cuando se inflame, cuando esté tensionado, etcétera, etcétera, puede, y lo hace, comprimir al nervio ciático, ¿vale? Bien. Ojo, no es que el piramidal sea el causante de la ciática. La ciática es una cosa un poco genérica que engloba varios problemas, realmente. Sí, todos tienen que ver con que el nervio ciático se ve afectado. El nervio ciático es un músculo, el nervio ciático es un nervio que, bueno, es uno de los nervios más gruesos, más importantes de nuestra anatomía, de la parte inferior de nuestra anatomía, es clave, ¿no? Entonces, como es muy largo, es ancho, etcétera, etcétera, hay varios puntos donde se puede ver afectado. Afectado un nervio, básicamente, de lo que estamos hablando es ser comprimido, ¿no? ¿Vale? Este nervio puede ser comprimido desde donde sale ya, ¿vale? Desde donde sale ya puede haber una compresión. Eso no tiene nada que ver con el piramidal. Pero el músculo piramidal también lo puede comprimir, ¿vale? Entonces, es el músculo fundamental porque genera uno de los tipos o subtipos, como lo queramos llamar, de ciática. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo comprimir? O sea, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo puede comprimir? Ah. Tiene que tener como para que lo comprima. Está contracturado, está tenso, porque, claro, esto es la diapositiva sin más, es un dibujo, es una representación, pero viajan muy, muy, muy en paralelo, ¿no? Entonces, cuando el músculo se contracture, se contraiga, extensión, etcétera, etcétera, va a empujar o va a aplastar al nervio. ¿Cómo sabe si no está? Ah, perdón. Sí, dime. Que has dicho que no tiene por qué ser que estar contraído, o sea, estar por el nervio piramidal. Entonces, ¿cómo sabes si no por qué otra cosa? Por el músculo piramidal. Eso. Vale. Ok. Esto ya es un poquito más técnico el tema. ¿Por qué? Porque depende de dónde esté comprimido, vas a notar dolor o molestias en partes diferentes de tu miembro inferior, por decirlo así. ¿Vale? Claro, si te comprime muy arriba, puede haberse afectado todo. Entonces, pues que me duele todo. Ah, pues probablemente la compresión sea, no sea el piramidal, sea a la altura de la salida del nervio, ¿no? No, es que me duele desde el glúteo para abajo. Ah, pues probablemente sea el piramidal. No, es que me duele solo, me seguí la idea, ¿no? Sí. En función de dónde duela, puedes interpretar de dónde está la compresión. Que no tiene por qué ser por el músculo. Que no tiene por qué ser por el músculo. ¿Vale? Más alto, por favor, que no escucho. No, porque tengo un amigo que de vez en cuando le da unas cosas de esto. Yo he pensado, pero no es de la ciudad del nervio ciático. Ah, puede ser. Por eso pregunto. Puede ser. Porque se esté conduciendo y me falta hacia el pie. Sí. Eso siempre tiene que ver con algún problema nervioso, siempre. Así que lo más probable. Por eso decía yo que a lo mejor. Sí, puede ser. Sí. Pero claro, exactamente no sé. Pero normalmente cuando tienes el piramidal lo que sientes es hormigueo o dolor, pero no un espasmo. No un espasmo, una garra también está fuerte. Normalmente la ciática es dolor o hormigueo o tal, que yo tengo muchos pacientes que tengo una ciática, le descomprimí el piramidal y ha salido tumbando una ciática no sé qué tal un día. Quiero decir, eso es porque solo tenía el piramidal contraído. Me pasa mucho. Sí, sí. Pero normalmente un espasmo de eso no tiene derecho. Es nervioso, pero puede ser nervio ciático o no. No sé. Es que hay mucho nervio. Claro, es que. ¿Será quién es el aductor?
Claro. Le da, ¿sabes? Le da atrás de la pierna. Ya, pero ¿de dónde le sale de la espalda? Claro. De la ingle, es que depende. De hecho, queda sentado, dormido. Conduciendo, desde arriba. Conduciendo. La pierna cierra. Es que también puedes tener un fallo, claro, que lo hay en el nervio motor del clavículo. En el nervio motor puede ser motor o sensitivo. Puedes dejar de sentir la pierna o puedes dejar de ¿sabes? Que puede ser varios. Entonces, ese claro, una cosa es que este nervio sea, claro, importante en el miembro inferior, y otra cosa es que sea el único importante o el único que existe y demás, ¿no? Entonces, claro, puede ser determinativo. Podría ser, podría no serlo, ¿no? O a lo mejor está afectado el ciático y otro más, y por eso. Claro, no sé, es difícil de valorar. Además, es que yo digo que yo lo que conozco que. Si quito capas de abdominales, como veis, es la única forma de poder ir hacia la zona donde están los pepitrocantéricos. El bisturí es para quitar, ¿no? Este es para quitar, sí, sí, sí. ¿Vale? Es un poco incómodo, ¿eh? Porque si te olvidas, empiezas a pinchar y te quitas. Claro, y... por eso yo estaba mirando. Es bastante incómodo, ¿eh? La versión antigua a mí me gustaba más. ¿Y para poner? ¿A dónde le das? Para echar para atrás. Sí, echas para atrás o pinchas en cualquiera de estas opciones, ¿no? Por ejemplo, vale. Estructura ósea, ligamentos, músculo, bla, bla, bla. Te lo pone todo. Sí, te lo pone todo, exacto. Antes podías ir poniendo parte a parte y tal. Antes era más cómodo, creo, no sé. Ah, sí. Bueno, yo creo que... Vale, bueno, estos músculos pepitrocantéricos, como decía, son músculos muy profundos que no vamos a poder palpar directamente, ¿no? Bueno, que no lo he dicho. Las funciones, no hemos dicho nada, ¿no? Pero bueno, básicamente estos músculos participan, de nuevo, en o anteversión o retroversión, ¿no? Como veis. Vale, tienen funciones muy similares. Fijaos que la diapositiva como igual. ¿Vale? Bueno. Entonces, lo participan en la retroversión o en la anteversión. Y también en la rotación externa del fémur. ¿Vale? Entonces, por la trayectoria que siguen y como se anclan en el trocánter mayor, realizan la rotación externa del fémur. La rotación externa del fémur es este movimiento, ¿no? ¿Vale? Hacer esto. ¿Vale? Rotación interna, rotación externa. ¿Vale? Técnicamente es esto. ¿Vale? La pierna extendida, rotación interna, rotación externa. Bueno, pero bueno, como no nos podemos tocar y tal, pues bueno, tampoco vamos a entrar mucho en ellos, ¿no? Siguiente grupo, que son los aductores. Antes de ver a los aductores, vamos a ver las estructuras óseas de la rodilla, porque ya son músculos que van a llegar a esas zonas, ¿no? De la rodilla. Vale. Voy a usar mi rodilla, no sé. Vale. Bueno, básicamente la rodilla, ¿vale? Digamos a la rodilla toda esta estructura y tal, básicamente la conforman cuatro huesos, que son el fémur, la tibia, el hueso este, la rótula, y no me acordaba, y luego hay otro que, bueno, no sé si el dibujo venía o no. Bueno, a mí me gusta meterlo ya que estamos, que es el peroné, ¿vale? El peroné. Bueno, no es que toque a la estructura de la rodilla realmente, ni participa en la articulación de la rodilla, pero bueno, está por la zona, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, del fémur, ya habíamos hablado de la parte superior y tal, de la parte inferior, lo único que nos interesa es que el fémur acaba en lo que se llaman los cóndilos, ¿no? El fémur acaba así, ¿no? Vale, no sé si lo vemos aquí, ¿no? En el modelo... Sí. ¿Vale? Eso se llama, son los cóndilos del fémur, ¿no? Cóndilo externo, cóndilo interno. Bueno, básicamente son las estructuras óseas que están como a los lados de la rótula, ¿vale? Bueno, a mí se ve bien, generalmente se ve bien el cóndilo interno y el cóndilo externo, pues lateral a la rótula. Ahí también hay un piquito, un saliente, ¿vale? De los dos cóndilos. Vale. Dos cóndilos. Vale. Tampoco no son tan importantes, ¿no? Bien, debajo de la rótula, si bajo en medial, ¿no? Justo por el centro, sigo bajando por la tibia y tal, llego a un bultito, ¿no? La meseta tibial. Ya estoy en la meseta tibial,
la meseta tibial, platillo tibial y todo eso, es como la cabeza de la tibia, esta parte de aquí. ¿Vale? Esto es la meseta de la tibia, el platillo de la tibia, la protuberancia. Pero ya estoy bajando a la protuberancia que hay aquí. Esto, no sé cómo llamarlo, otra cosa, tuberosidad tibial o protuberancia tibial. Protuberancia tibial. Tibial, ¿no? Protuberancia tibial, tuberosidad tibial, algo así. No tiene un nombre muy técnico, como, bueno, muy técnico. No tiene un nombre así como muy especial, ¿no? Tuberosidad tibial, ¿no? Y podría tener, debería tenerlo, yo creo que debería tenerlo. ¿Por qué? Porque es una estructura ósea importante. Porque ¿quién, qué músculo se ancla ahí? ¿Tibial anterior? Bien jugado, pero no. Bien jugado. No, perfecto. El cuádriceps. ¿Vale? Cuando has dicho esto, digo, si es el cuádriceps. El cuádriceps. ¿Ok? El tendón del cuádriceps. Ahora, luego hablaremos de él, ¿vale? Que tiene que ver, voy a hablar del tendón del cuádriceps, que tiene mucho que ver con el porqué del cuello del fémur está torcido, ¿no? ¿Vale? Aquí tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, ok, ahora hablamos de eso. Tuberosidad tibial. ¿Vale? Hacia el exterior. Deberíamos encontrar la cabeza del peroné, ¿vale? Es una protuberancia muy, muy evidente, ¿vale? Es bastante, bastante lateralizada, ¿no? Más o menos nos lo encontramos, ¿sí, no? ¿O no? Bueno. Vale, más o menos a la altura de la tuberosidad esta, pues lateral, hacia el exterior, por ahí deberíamos ver una bolita, ¿no? Que es la cabeza del peroné. Fijaos que está bastante lateral, ¿no? Vale. ¿Alguna estructura más ósea de la rodilla? Los que ya habéis estudiado, habéis llegado aquí y tal. Bueno, el lado interno está la pata de ganso, que se está en un montón de músculos. La pata de ganso, que bueno, más que ser una estructura ósea así como prominente, es como una rugosidad de óseas. ¿Vale? En el modelo, esta es, mientras que la cabeza del peroné es exterior, la pata de ganso es interior, ¿no? Es interno. ¿Vale? La pata de ganso, bueno, pues es como una zona rugosa que, como veis, ¿no? Peroné externo, pues por la zona interna está esa rugosidad llamada zona de pata de ganso, vaya. Bueno, aquí hay una rugosidad, ¿vale? Bien. No es que podamos tocarle y decir, estoy tocando la pata de ganso, no, porque no es una protuberancia ni nada de eso, ¿no? Pero hay una protuberancia más que está en el lado externo. Entre la cabeza del peroné y la rótula, si más o menos sigo esta línea, peroné hacia la rótula, yo encuentro por ahí, en la tibia, ojo, un segundo, no subí hasta el fémur, cabeza de peroné hacia la rótula en línea recta, y ahí hay un bultito hacia adelante, no hacia arriba, que serían los platillos, hacia adelante. No sé yo si lo sacaremos, ¿no? A ver, no sé. No. Se llama tubérculo de Gerdi o Gerdi, ¿vale? Si no habéis llegado y tal, pues no habéis ido a hablar con Karel, probablemente, si no habéis llegado a ese tema, me refiero, ¿no? Tubérculo de Gerdi, ¿vale? Bien. El platillo tibial está un poquito más arriba, pero otros platillos tibiales. Sí, porque los platillos realmente son la parte superior de la tibia, ¿no? Donde están donde apoyan los cóndilos. Entonces, claro, para tocar los platillos de la tibia realmente deberíais ir hacia, lo mejor es ir a la rótula y como, yo qué sé, a ver si me explico, presionar como hacia abajo, ¿no? Hacia abajo es donde estarías tocando el platillo de la tibia, los platillos tibiales, ¿no? Esto es mejor hacerlo flexionado, porque si lo hacemos con la rodilla estirada no vemos nada, ¿no? Desde la rótula hacia abajo. Hacia abajo, lo que apoyemos ahí, esos son los platillos tibiales, ¿no? Eso es. Y el tubérculo de Gerdi tuyo, los platillos, ¿no? Bien, ¿no? Más o menos. Ok. Había hablado primero de los aductores, pero bueno, ya que os he contado esta historia del cuádriceps, pues pasamos a él primero. Luego volvemos a él. ¿Vale? ¿Puedo descender de aquí? ¿Ahí sí era centilio en el anterior? No. ¿Ahí qué va? Buena pregunta. Ahí se inserta. No es un músculo, es un ligamento. Luego hablamos de él.
El cuádriceps es un músculo bastante importante, por ejemplo, para nuestra locomoción, ¿vale? Es un músculo, es el músculo fundamental de la extensión de la rodilla, ¿vale? Si yo hago este movimiento, ya solo con hacer esto, ya el cuádriceps se empieza a marcar, evidentemente, ¿no? Luego tumbados también lo podemos tocar y demás, ¿no? Cuádriceps, porque tiene cuatro fascículos o como lo queramos llamar. Por cierto, un detalle, el psoas ilíaco, que a veces se pone así, ¿no? Psoas ilíaco, pero realmente son dos, son el psoas y el ilíaco. Pero si hacéis un poco de memoria de cómo iban, ¿no? En datos 3D, os lo enseñé, eran como dos dedos así que se curvaban, ¿no? Son dos tendones diferentes, son dos, por eso son dos músculos diferentes, ¿vale? El cuádriceps es solo uno, porque aunque tiene cuatro vientres, los cuatro que tienen su origen en zonas diferentes, el fémur, ¿no? Pues uno es más superficial, el otro es más interno, los otros dos son más laterales, y bueno, empiezan en diferentes puntos, no voy a pararme tanto en detalle, porque lo importante del cuádriceps es que se fusionan en un solo tendón, ¿vale? Del cuádriceps, ese tendón pasa abrazando a la rótula, ¿vale? Y se inserta en la tuberosidad tibial que hemos dicho, ¿no? Vale. Pues bueno. Y la parte de adelante ya sería el tendón rotuliano, ¿no? De la inserción del cuádriceps. Sí, exactamente. El tendón este del cuádriceps es el tendón rotuliano. Si la rompe el tendón rotuliano, son todo el cuádriceps. Bueno, el tendón rotuliano y el tendón del cuádriceps es ese, ¿no? Es ese tendón que llega. Vale. ¿Qué pasa con ese tendón? Que, de nuevo, como hemos pasado de una postura cuadrúpeda a bípeda, y de forma bastante rápida, por cierto, en nuestra evolución, pues ese tendón es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no sé si igual el modelo no me deja enseñaroslo bien, pero realmente. Bueno, esta imagen igual hasta lo puedo enseñar, ¿no? A ver, no se ve muy bien, ¿eh? Estoy pensando si tengo otra imagen por ahí que se veía mejor, pero bueno. El fémur, o sea, la tibia es completamente rectilínea, es decir, la tibia, cuando estamos de pie o caminamos, la tibia es perpendicular al suelo, ¿no? Suelo y perpendicular sube la tibia. Pero el fémur no es perpendicular, o sea, no sigue línea recta con la tibia. El fémur está torcido, ¿vale? Va en diagonal. Vale, es decir, se va dejando del centro de nuestro cuerpo. Por eso luego el cuello y la cabeza están así, para conectarse con el acetábulo o con trígono. Vale, ¿qué pasa? Que como este músculo, digamos, el fémur, está en diagonal respecto a la tibia, el músculo baja, pero el tendón tiene que hacer este movimiento, ¿no? Es lo que he hecho, ¿no? Tengo un diagonal y luego me curvo hacia ponerme perpendicular para seguir el sentido de la tibia, ¿vale? Es decir, el tendón, de nuevo, tiene su función curvada, ¿no? Ya hemos dicho antes con el músculo que eso siempre es un inconveniente. Entonces, por ese motivo y para que ese tendón no esté roto desde que somos jóvenes ya, existe la rótula. La rótula sirve solo para ir recolocando al tendón en aquella posición que menos esfuerzos vaya a sufrir cada vez que estemos flexionando o extendiendo la rodilla. ¿De acuerdo? Así que la rótula nos sirve para eso, para aliviar la tensión de ese tendón, que es muy importante, insisto, en nuestra locomoción. ¿Vale? Vale. Ok. Bueno, bastante evidente que este es el. Aductores. Bueno, por cierto, el hecho de tener esta estructura así es la que precisamente nos permite andar de forma bípeda tan perfectamente, ¿no? ¿Vale? Si me pongo el ejemplo, voy a dar ejemplo en las clases de que si alguna vez habéis visto algún chimpancé en un documental moverse, no se mueven cuando van a dos patas como nosotros, ¿no? Van haciendo movimientos así, ¿no? Porque nosotros con esta estructura tan rara, nuestro centro de gravedad está muy en el centro, está perfectamente colocado.
para la zona, para la locomoción bípeda. Pero sin embargo el de los chimpancés no, se va desplazando. Entonces ellos tienen que moverlo, tienen que moverse así, balanceándose para que el centro de gravedad vaya al centro. ¿De acuerdo? Entonces, esa estructura nuestra nos perjudica a Z y Nod, pero tenemos la solución de la rótula, ¿vale? Los aductores. Los aductores, pues no hay mucho que decir, ¿no? Su función es fundamentalmente la aducción de cadera, del fémur, como lo queramos llamar. Fundamentalmente comienzan todos en el pubis, ¿vale? Es decir, por aquí, en las dos ramas púbicas, ¿no? ¿Vale? Cada uno de ellos empieza en un punto diferente, lógicamente. ¿Vale? Y van acabando cada uno en su inserción. ¿Vale? Son músculos que realmente se pueden palpar directamente, los podemos tocar. Luego lo vamos a hacer. El recto interno, veis ahí que probablemente muchos otros veréis que se llama músculo grácil, ¿no? El grácil, no sé si os sonaba esto, recto interno, ¿no? Vale. Fijaos que muchos de ellos acaban en la línea áspera del fémur, es decir, en esa cresta que hemos dicho antes, posterior del fémur, ¿no? Pero el recto interno no se inserta ahí, se inserta en esa cosa llamada pata de ganso que hemos nombrado antes. Vale. Puede ser pregunta de examen, o suele ser, ¿no? ¿Qué músculo o músculos se insertan en la pata de ganso? Porque son tres. Y yo siempre utilizo una regla mnemotécnica para que os acordéis, que es la regla mnemotécnica RSS, es decir, relaciones sociales, ¿no? RSS, que son las siglas de los tres músculos que se van a insertar en esa cosa llamada pata de ganso. El primero, la R, es el recto interno, ¿vale? Recordemos que el recto interno, fijaos, ¿no? El recto interno, pues hemos dicho su origen en el pubis, por aquí, ¿no? Más o menos. Se acaba en la pata de ganso. ¿Dónde estaba la pata de ganso? En la zona interna de la tibia. Pues va a hacer este recorrido de aquí. Es decir, este recorrido de aquí. ¿Vale? Entonces, ya empezamos a definir un poquito más las zonas del muslo, por decirlo así, ¿no? Cuádriceps, toda la parte anterior, ¿no? Vientre, se llamaba, no sé qué, bueno, cuádriceps. Ya empezamos por aquí, los aductores, concretamente, vamos a ver luego, el recto interno. Vale. Debajo del recto interno hay una masa, que es el aductor mayor. Y por encima del recto interno, el aductor medial. ¿Ok? Más o menos, ¿no? Es decir, tengo al cuádriceps y luego tengo lateral. Lateral, pero por dentro, al recto interno, que hemos dicho que hacía este recorrido de aquí, ¿vale? Por debajo de él está el aductor mayor, por encima el aductor mediano, y nos va a quedar ahí una zona entre el cuádriceps y estos aductores que os he comentado, ¿vale? Luego, insisto, cuando estemos un poco boca arriba lo veremos un poquito más, ¿vale? Pero va a quedar como un triángulo aquí, ¿no? Ese triángulo tiene un nombre, ¿lo acordáis? Triángulo de Scarpa, ¿vale? Por ahí están los otros músculos aductores que me faltan por decir, el aductor menor, el pectíneo, etcétera, ¿vale? Son músculos que se pueden palpar, ¿vale? Están en esta zona, ese triángulo que hemos dicho entre cuádriceps, recto interno y demás, ¿vale? Pillan a los terreros, que por eso mueren. Claro, ahí les pillan, siempre, ¿no? Y que por cierto, por ahí pasa la arteria femoral. Por eso se desangra. Por eso la zona. Ok, los aductores, ¿no? Aducción. Fácil. Cuádriceps. Ya lo hemos hablado. Sartorio. Es un músculo que comienza en la espina ilíaca antero superior, ¿vale? Que ya lo hemos localizado antes y tal. Y baja hacia otra vez la pata de ganso. ¿Vale? Es la primera S que hemos dicho, ¿no? RSS. Interno y ahora viene el sartorio. Claro, el sartorio comienza más o menos por aquí, ¿no? Espina ilíaca antero superior y tiene que irse a la pata de ganso. ¿Está por encima o entre los cuádriceps? Por encima. Por encima del cuádriceps. Sí. No hay una imagen ahí. Vale, tú pones la trasera. Entonces, bueno, el sartorio, como sí que podéis ver en la imagen, es como una cinta, ¿no? Es una cinta realmente.
y comienza por aquí y tiene que ir a la pata de ganso. Entonces, si nos damos cuenta, es un músculo que va a ir por aquí. ¿Vale? Va a hacer esta curva, ¿no? Una cinta así. ¿Vale? Sobre el cuádriceps va a pasar. Bueno, es un músculo importante. Básicamente lo utilizamos, o es el que nos ayuda en gran medida a realizar este movimiento, ¿no? O participa en todos los movimientos, mejor dicho, que estoy haciendo cuando hago esta posición, ¿no? Que es rotación externa de fémur, ¿vale? Rotación externa de cadera, ¿no? Flexión de rodilla, rotación externa de rodilla, ¿vale? Todas estas funciones que aparecen cuando hago este movimiento, él participa, ¿no? Flexión, rotación externa, abducción del fémur, bla, 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 ¿vale? Colabora o participa en muchas de las funciones, como veis, del miembro inferior, ¿no? Que se pone en evidencia al hacer este movimiento. Ok. Voy a comentar, yo creo, un segundo. Tensor, músculo, tensor de la fascia lata. ¿Qué es la fascia lata? Podéis hablar de ella, ¿no? ¿O no? Bueno, la fascia lata es una especie de aponeurosis, ligamento, algo así. Que básicamente es una banda fibrosa, que es una banda, una cinta fibrosa, lo podéis ver en la imagen de la derecha, sobre todo, ¿no? Esa zona blanca que está bajando, ¿vale? En perpendicular, es la fascia lata, justo por encima, ese musculito más o menos pequeño que es el tensor de la fascia lata, ¿no? Es una banda que, insisto, recorre el lateral de nuestro muslo, de nuestro fémur, ¿no? También va a la pata. ¿Qué, perdón? Sí. También va a la pata. No, este es el tuyo, mira, el que va al tubérculo de Gehrig, que me decías antes, vale, que... Vale. ¿Vale? Que estaba yo ahí acordándome de que me lo habías visto. ¿Vale? Entonces, cuádriceps, los aductores, ¿no? Recto interno, bla, bla, bla. Y por el otro lado, la fascia lata, llegando arriba a ese músculo llamado, a su músculo, digamos, tensor de la fascia lata, que como veis, también tiene su origen en la espina ilíaca antero superior, como pasaba con el sartorio, ¿no? Con el sartorio. Bueno, este músculo, de nuevo, es muy pequeñito, pero gracias a esa fascia, a esa poliuresa del ligamento que conecta con la tibia, es capaz de participar en un montón de funciones, como veis, de nuevo. Me pasa un poco como el sartorio, que es el que colabora con todos, digamos, ¿no? El tensor de la fascia, ¿no? Acaba en el tubérculo de él. Ok. Parte delantera, interna, externa, y nos falta la de atrás. ¿Quién está ahí? ¿Qué gente está ahí? ¿Perdón? Bíceps femoral. Semiterminoso, semimembranoso y... ¿En conjunto? Isquiotibiales. Sí. Isquiotibiales, son tres. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Tres, ¿no? Vale. Bueno, ahí podéis ver que el semitendinoso, es la segunda S, ¿no? De la RSS. Es el tercero de los músculos que se inserta en la pata de ganso, ¿no? Por dentro. Recto interno, sartorio, semitendinoso. Y dice la presentación. Y el semimembranoso acaba en el interior del platillo tibial. Bueno, es que realmente estos dos músculos acaban muy muy cerca. Solo que uno de ellos acaba en esa zona llamada pata de ganso, pero el otro al lado. ¿Vale? O sea, en esa zona interna, ¿vale? Esta zona interna de la tibia, pues por ahí también acaba el semimembranoso. ¿Vale? Aquí vais a ver la rugosidad, pues justo al lado de esa rugosidad acabará el tendón del semimembranoso. De hecho, ahí lo he señalado con flechas, pero ahora lo podemos ver en el atlas. Vais a ver que son músculos que discurren en paralelo, ¿no? Se insertan en la pata de ganso o por ahí, tenemos un poquito el origen ahora,
los tenemos que buscar, estoy viendo la parte dorsal, ¿verdad?, de la estructura, los tengo que buscar, ¿dónde? En la parte interior, ¿no?, porque van hacia la pata de ganso o por esa zona. Entonces, son este de aquí, semitendinoso, y debajo de él, ahí, semimembranoso. Es decir, como veis, uno está encima del otro, ¿vale? Es decir, que cuando yo me toque la parte interna de la parte posterior del muslo, casi seguro, bueno, si no casi, estaré tocando semitendinoso, ¿no? Y debajo estará el semimembranoso, ¿eh? Vale. Y lo otro que falta de los isquiotibiales es el bíceps, femoral. ¿De acuerdo? Que, insisto, queda un poquito más igual el origen, pero ¿dónde acaba? En el peroné, en la cabeza del peroné. Por eso lo metía yo antes con la estructura de la rodilla, ¿no? ¿Vale? Entonces, hacemos un breve así recordatorio en la tuberosidad tibial. ¿Dónde quién acababa? El cuádriceps. En la pata de ganso. El semitendinoso. El semitendinoso. Saltorio. La R. El recto interno. El recto interno. En el tubérculo de Gerdi. La fascia lata. La fascia lata, ¿no? Y en la cabeza del peroné. El bíceps femoral, ¿no? Vale. Y el bíceps femoral, como se engancha o se inserta en la cabeza del peroné, tendré que buscarlo en la porción, digamos, externa, ¿no? Posterior externa. Este es el bíceps femoral. ¿Vale? Semitendinoso, semimembranoso justo debajo, bíceps femoral. Vale. Estos músculos son bastante. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, son también estrellas, ¿no? Porque además, concretamente, son bastante problemáticos, son muy famosos, ¿por qué? Porque son lesiones típicas de futbolistas, ¿no? El que se ve más por la parte lateral es del cuádriceps, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, esto de aquí ya es cuádriceps. Sí, eso lo borro. Pone vasto lateral, pero porque el cuádriceps tiene vasto lateral, vasto medial, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver el tensor de la fascia lata y lo que es la fascia lata, ¿no? Esa banda blanca que es completamente lateral al cuádriceps, ¿no? Como decíamos, por delante, cuádriceps. Mirad el sartorio, es una cinta total. Vale. Por dentro, voy a quitar estas cosas colgantes, ¿no? Que nos han molestado un poco y no son muy útiles ahora mismo. Vale. El sartorio. Vale. Si señalo por aquí, ¿qué diréis que son? Los aductores, ¿vale? Puede ser recto interno, puede ser aductor mayor, ¿no? Grácil, recto interno, ¿verdad? Aductor largo, este es el mediano, ¿vale? Por ahí debajo estará el aductor mayor. Bien, y esto es lo que llamamos el triángulo de Scarpa, ¿no? Esta zona de aquí, por aquí está el pectíneo, el aductor menor, quizá lo toque por ahí, aductor corto, bueno, en la clase se le llama aductor corto, es el aductor menor, ¿vale? Ya veis que los nombres a veces pueden cambiar, ¿no? Estos dos de aquí eran psoas ilíaco, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, así, a ver rápido, entonces, ¿este cuál era? El bíceps femoral. Este de aquí. Y semimembranoso, ¿no? Vale. Ok. Para acabar de los músculos y luego nos tomamos ya, venga. Me queda uno, sí, por comentar de la parte inferior, creo uno solo. Uno. Me faltan muchos. Falta tibia, dar extensores, flexores. Pero bueno, uno así importante es ese que aparece ahí. Que es el. El tríceps sural, ¿no? Tríceps sural. ¿Vale? El tríceps, porque está formado por tres vientres. Los dos llamados gemelos, ¿no? Y el sóleo, que está como por dentro de ellos, ¿no? Vale, esos son los. Es que aquí igual, a ver. No sé si me vas a. El sóleo, esta, ¿no? El sóleo y los dos gemelos. Vale. Gastrocnemio, bueno. Vale. ¿Por qué es importante este músculo? Porque tiene un tendón importantísimo.
tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se inserta aquí atrás, que esto se llama calcáneo. El calcáneo, ¿vale? El tendón de Aquiles. Bueno, importantísimo este músculo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin él nuestra locomoción sería completamente ridícula e inútil, ¿vale? Pues cuando nos movemos, el primer movimiento que hacemos, ¿cuál es? Levantar el calcáneo. Y lo que lo hace es el tendón, o este músculo. Entonces tú levantas, ¿no? Y después haces el vuelo de caminar, pero es que el siguiente pie ya está levantando el calcáneo, ¿vale? Sin ese tendón, pues ese movimiento no lo podemos hacer, tendríamos que hacer movimientos muy dificultosos para poder movernos, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, en general, cuando tienes un problema del tendón de Aquiles, no sé si alguien lo ha tenido, pero cuesta mucho intentar hacer vida normal, sobre todo si el tendón se ha llegado a romper, bueno, si se llega a romper, muy difícil hacer vida medianamente normal, ¿vale? Porque te cuesta muchísimo mover, ¿vale? No puede. Porque no puede, vamos, cuidado, cuidado el tendón de Aquiles, a ver. ¿Vale? ¿Ok? Bien, entonces, vamos ahora, no todo lo que hemos visto, ¿no? Pero algunas de las cosas que hemos visto, bueno, vamos a intentar palpar un poquito y demás, ¿no? No sé si somos 10 al final, somos más, ¿no? Pero bueno. Ah, vale. Bueno, nos podemos poner ahí por parejas, nos tumbamos boca arriba y tocamos un poquito, aunque sea un poco rápido, para poner en contexto una de las cosillas. ¿Eso? Sí, sí. Igual voy a agarrar lo que pero ¿no? Igual nos quedamos como ciegos. ¿Qué tal? Más o menos, ¿no? Bien, bien. Bien, ¿no? Bueno, nos ponemos ahí por parejas boca arriba. Estamos boca arriba. Bueno. Vamos a tocar, empezamos pues por lo más fácil, ¿no? Quizá la espina ilíaca ante lo superior, ¿no? Las espinas ilíacas ante lo superior. Habrá algunos que sean más fácil y otros más complicados, ¿no? ¿No tienes? No, es que hay cosas no, que no. No, pues no, yo. Me falta. Yo estoy tocando por ahí, ¿no? Un poquito. Sí. La espina ilíaca ante lo superior, ¿no? Aquí está. Entonces tocamos ahí, ¿vale? Vale. Podríamos bajar un poquito y podríamos llegar a tocar la espina ilíaca antero inferior, ¿no? Pero bueno, eso ya igual, en algunos cuerpos es más fácil, en otros es un poquito más complicado, ¿no? De tocar. Vale. Ok, la espina, esta es fácil, ¿no? Ok, vamos a ver ahora los diferentes músculos pues del miembro inferior que hemos estado comentando. Vale, déjale a alguien que tiene el pantalón corto, por favor. Pues sí, claro. No había dado cuenta. Bueno, vamos a ver en primer lugar, más fácil, pues cuádriceps, ¿no? Para ver el cuádriceps. Cuádriceps, pues nada, simplemente voy a pedirle que haga lo que hace el cuádriceps, que es extensión, ¿no? Pero bueno, como ya está en extensión, pues que haga un poquito de extensión con fuerza para arriba. Bueno, ahí se ve rápidamente, ¿no? El cuádriceps, ¿vale? Bueno, se puede llegar a identificar, relaja si quieres, se puede llegar a identificar los dos dientes laterales, el que va por el medio, el que está muy definido, pues el caso, pues se pueden incluso diferenciar los dientes, ¿no? Vale, ahí lo podemos ver, ¿no? El recto anterior, creo que es el nombre que le damos, vientre interno, vaso interno, perdón, vaso externo, por aquí, ¿vale? Luego hay otro profundo que se llama un poquito más, arriba, y aquí tendón, ¿no? Y aquí vemos el tendón por aquí del cuádriceps, hasta llegar a la tuberosidad de hasta la tuberosidad tibial. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Ya donde está, ¿no? Tuberosidad tibial, ¿no? Ahí está. Hasta ahí llega. Sí, ¿vale? Bueno, ese es fácil, ¿no? Ese es fácil.
Vale, lo podéis eso, hacer que levante la pierna contra presión y vais a ver cómo se ve evidentemente el cuádriceps, ¿no? Pero bueno, insisto, es fácil. ¿Cuáles son un poquito más complicados? Pues los aductores, quizá, ¿no? Voy a hacerlo primero hacia allá y luego me ando para acá, ¿vale? No, no te preocupes. Presiona un poquito la rodilla, ahí. Haz contra tu... este pie contra la otra, no está tanto, no está tanto. Mi suelo, apoya, apoya. Ahí, ahí. Vale. Los aductores, ¿cuál es la función que tienen? Aducción, ¿no? Bueno, para allá, ¿no? Hacia adentro. Entonces, va a pedirle que haga este movimiento y yo le voy a hacer otra vez. Bueno, ya no hace falta que haga mucho movimiento. Ya se empieza a ver aquí esta masa, esa masa muscular. Este es el recto interno del brazo. ¿Vale? Ahora vais a ver cómo esto se va a poner muy, muy en tensión cuando le pida este movimiento, ¿no? A ver, contra mi mano. Bueno, me ha sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Ya relaja. Porque en vez del recto interno sobresalir, y yo pensé que iba a sobresalir un poquito más, ha sobresalido el músculo que está por debajo. Pero bueno, son hermanos, porque el que está por debajo hemos dicho que era el aductor mayor. ¿Vale? Entonces, bueno, al hacer esta acción, su aductor mayor es más potente, por lo que está más trabajado que el recto interno y tal, ¿no? ¿Vale? Recto interno, aductor mayor por debajo, es esta masa que está aquí, y aductor mediano, justo el que está por encima. Decía yo que entre el recto, ¿vale? Que es el que se ve aquí más evidente, ¿no? En esta posición, si se ve alguno, es este, ¿no? Entre el recto interno y cuádriceps hay un triángulo ahí, el triángulo de escarpa, ¿no? Si le pido ese mismo movimiento y presiono, pues también se contra... Ahí está, se relaja. Se va a poner en contracción también, ¿vale? Entonces estoy tocando a ese músculo pectíneo o aductor menor que estábamos comentando antes, ¿no? Si me doy la vuelta... ¿Lo también la cosa? Está tocado, ¿eh? El pantalón corto es lo que tiene. Vale. Lo de la lleva no hacia la rodilla, el pie. No. Solo el pie un poquito más hacia allá, pero apoyado. ¿Apoya todo? Ahí. Vale. Decía por aquí que, fijaos cómo se nota ya, por aquí que hay una masa muscular, ¿no? Esto es el recto interno, ¿vale? El gráfico, ¿no? Si le pido este movimiento, de nuevo, pues se pone en tensión, un poquito más fuerte, como le pasaba en el otro lado, ¿no? Veis que de repente esto no se contrae mucho. Sin embargo, se pone en contracción esta zona de aquí, relaja. Este es el aductor mayor, ¿vale? Recto interno, esta estructura de aquí. Aductor mayor justo por debajo, aductor mediano justo por encima, ¿no? Y en este triángulo que queda entre cuádriceps y recto interno, el triángulo de escarpa. De nuevo, le puedo pedir que contraiga y ahí estoy tocando con los dedos y se contrae, ¿no? Relaja ya. Y estoy tocando la contracción, ¿vale? Podéis hacer eso con las parejas, ¿eh? Simplemente ponerla... Sí. Mira, el sartorio se puede ver haciendo justo ese movimiento. Vale, sí. Así, así me vale. Apóyate. Ahí. Y lo mismo. Otro movimiento hacia allá. Eso es. El sartorio, claro, no lo podemos diferenciar tanto del cuádriceps porque va por aquí. Entonces, claro, no. Va por encima. Pero claro, no lo diferenciamos tan bien. O sea, no es que se note el músculo como tal, ¿vale? Simplemente sería por aquí. Pero bueno, no es que tenga el sartorio, ¿no? Este ya por este lado. Sí. De hecho, a ver, relaja un poco. Vale. ¿Está mirando? ¿Está? Vale, el tensor vendría por aquí. O sea, el tensor realmente es el músculo que está aquí. Sí, es completamente lateral. Y esto ya es una banda, ¿vale? ¿Falta que toque? Vale, puedes tocar, por ejemplo, puedes tocar aquí y vais a ver que se nota blandito como músculo. Sin embargo, si vas bajando, ya se nota más como por aquí. Como que es una... es diferente tacto, ¿no? ¿No? No sé si notas la diferencia músculo y vas bajando y por aquí ya más es como... tipo tendón, ¿no? Más tipo tendón, más dureza, ¿no? Vale, eso es, esto por aquí es la fascia lata, ¿veis? Mira, de hecho esto es la fascia lata, ¿no? Claro. Vale, es que él se le ve, si queréis venir por aquí, es que él se le ve señal a él, ¿no? Sí, aquí está la pata de ganso. Pobre hombre, ¿no? Que te no. La pata de ganso, sí, es por aquí. Pobre, sí. Vale, claro, esto es fascia lata, ¿no? Fijaos. ¿Por qué sé yo que es la fascia lata? Fijaos dónde acaba. En la... ¿Eh? No, es verdad, el tubérculo... El tubérculo de Gerry, ¿no? Por aquí, ¿vale? Pues ahí se le ve muy bien, ¿no? Te decía yo que esta zona, mira, ¿no? Es la banda, ¿no? Esta es la banda, aquí se ve, ¿vale?
¿Has visto? No sé si lo veis, ¿no? Con la luz. Vale, vale. Esa es la banda. Y luego la banda, si sigo tocando, se convierte en carne, en el músculo como tal. ¿Vale? Eso es lo que se ve en el dibujo, ¿no? La fascia. Cuádriceps, como decía, y lo de los aductores por dentro. ¿Vale? Vale. Esta es la parte anterior. ¿Damos la vuelta? Parece teniendo ya el modelo, ¿no? Para que no nos aprovechando, ¿no? Bueno, espera. Aquí, ¿qué deberíamos ver aquí? Los isquiotibiales, ¿no? Por aquí debería venir el bíceps femoral. ¿Vale? Bíceps femoral. ¿Por qué? Porque ese se va hacia la cabeza del peroneo, ¿no? Y luego el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Vale? ¿Te hago cosquillas? No. Lo vamos a poner ahora en funcionamiento. Fijaos que he dicho antes que los isquiotibiales eran importantes para el tema del movimiento de los futbolistas, ¿no? Básicamente ellos hacen los isquiotibiales participan en este movimiento de aquí, ¿no? Extensión de rodilla, extensión del fémur, ¿no? Este movimiento, ¿vale? Por eso está problemático en ese tipo de deportista. Ok. Vale, entonces, ya que está tumbado, lo único que le puedo pedir realmente, ¿no? Es que me flexione la rodilla. Y lo más llamativo de esto, de lo que se ve cuando hacia arriba, es que, bueno, no, apoya una rodilla. Eso, ya la flexiona solo, eso es. Vale, ahí, los tendones, ¿no? Estos son los tendones, ¿vale? Este es el tendón del bíceps femoral. Se ve muy, muy, muy claro, ¿no? De hecho, puedo llegar a tocar por aquí la cabeza del peroné. Vale. Y por aquí debería haber, solo veo uno ahora, es el tendón del semitendinoso, que es el que está por encima, ¿no? Si toco por ahí al lado, voy a tocar otro tendón, que es justo el del semimembranoso. ¿Vale? Recordáis que iban en paralelo, ¿no? Iban juntos. ¿Vale? Un poquito más de fuerza, a ver si vemos algo más. Bueno, y aquí, bueno, asomaros. Vale, relaja un poquito, ¿no? Vale, otra vez lo mismo, ¿vale? Espera. Claro, es que por aquí luego. Claro, aquí vamos a ver bien lo del aductor mayor y el recto interno, ¿no? Y posiblemente veamos el tendón del recto interno llegando hasta aquí, ¿no? Vamos a ver si lo vemos. A ver, dale. Lo veis aquí, ¿no? Este es. Claro, se ve muy bien. El recto interno, ¿no? Llegando hasta aquí, la pata de ganso, ¿vale? Si queréis tocar por aquí, vais a ver el tendón, ¿vale? ¿Tú qué haces de deporte, chavalote? Velocidad, ¿no? Esta parte de abajo. Esto es lo del tubérculo de Gerdy, que es donde llega la del tensor de la fascia de la cabeza. Se nota muy bien, ¿no? Incluso puedes tocar aquí, os digo, el tendón de, lo que habéis tocado aquí, el tendón del el recto interno, ¿vale? O sea que se nota pues muy bien, la verdad. Es que además de correr hago mucha velocidad sin los 5 minutos. ¿Que aparte de correr haces qué? Hago velocidad sin los 5 minutos. Ah, pues bueno, velocidad, sí, muy potenciado, ¿no? Ya puedes relajar. Paso bravo. Más sobrado y claro, porque igualito, somos dos gotas de agua. Soy de Bilbao. Es de Bilbao. Oye, yo soy de Santander, así que por ahí andamos. Como dos gotas. Vale, ¿qué más tenemos que ver por aquí atrás? Así. Bueno, sí, el tríceps, ¿no? Con el tendón. Y bueno, si es que ya se le ve, ¿no? Si es que se le ve, evidentemente, a él estupendamente, ¿no? Claro, totalmente. ¡Hala, venga, hombre! Mira. Con un poco de respeto. Vale, es evidente, ¿no? Es que se ve que se le ve, ¿no? Genial. Que se le ve estupendamente, ¿no? Es como de la parte de la fascia. Es un poco poquito de Siasu. No te saques de los cordales. Estos son los dos que tienes que salir de los 5 minutos. A ver, no es que... Antes, cuando estaba con la pierna así levantada, y hacía un poquito de movimiento, se veía en esta zona como hacía así, un poquito así. Entonces, es la forma para visualizarla, quizá, ¿no? Pues hacer la fascia es aquí, que viene, ¿no? No, ese es el tensor. El músculo. No, el tensor es todo. Lo que pasa es que aquí está masa muscular. A ver, no, el tensor es el músculo. Bueno, solo esa parte. Es solo lo cortito. Ah, vale. Y lo demás ya es la fascia. La fascia de atrás. Eso es. Vale. Es la parte de arriba. El músculo es solo la parte de arriba. Espina anterosuperior,
solo la parte, claro, tiene que irse hasta la fascia lata, o sea, es un, es así el músculo, es normal, ¿vale? El tensor de la fascia lata, ¿no? Espina ilíaca, antero superior, y hasta la fascia, que más o menos, bueno, más o menos no, hemos dicho que es completamente lateral, pues el músculo es claro, la fascia lata, ¿no? ¿Vale? Pues no sé, así más o menos hemos visto, yo creo, las estructuras que hemos estado comentando. Sí, los gemelos, ¿no? Lo que pasa es que el sóleo... Ya, bueno, a ver, porque realmente los gemelos cubren el sóleo, ¿no? El sóleo realmente solo se puede palpar así. Ahora mismo estoy palpando el sóleo. ¿Vale? Porque, aunque estaba por debajo de los huesos, claro, por ahí abajo, pero esto también era el sóleo, ¿no? A ver, no. ¿Sabes? Como esto por dentro, y luego lo que sigue del tendón de Aquiles. Es que, claro, claro, lo que pasa es que luego, como los gemelos y el sóleo se acaban fusionando aquí, ¿esto ya qué es? ¿Gemelos o sóleo? No, pues eso todo. Yo le diría tendón de Aquiles y esto de aquí a aquí más o menos yo le llamo sóleo. Más o menos. Es que aquí ya los músculos ya han empezado la fusión, entonces ya aquí, ya, llámalo como quieras. Como me duele mucho, siempre digo, me duele el sóleo, ¿no? Me duele el sóleo. Da igual, puedes llamarlo como quieras, porque ya estás en el tramo final donde estos músculos ya están, son indiferenciables. Vale, es a partir de este tramo superior donde los diferencias. Aquí es gemelos como tal y lateralmente puedes palpar, pero no es porque el sóleo sea así solo. Porque está por debajo, está lógicamente. Está por dentro, entonces solo los puedes palpar así, lateralmente, y te estoy tocando, lo, estoy tocando el sóleo, ¿no? Sí, hasta esta zona de aquí llegan los dos. El sóleo llega, es que no tiene así un punto concreto, esa es la parte posterior del fémur. Pero no es una zona, no tiene una zona. Se han quedado en un sitio y otro en otro. Sí, aquí ya más o menos, aquí ya los músculos ya han empezado la fusión. Y ya la acaban en el tendón. Es único, digamos, ¿no? Claro, por delante. ¿Puedes ponerte boca arriba otra vez, por favor? Sí, sí, sí. Es que tienen que cerrar la cadena, ¿no? Pero, ¿hay alguien? Estamos solos. Supongo que siempre se quedáis ahí. Siempre cierro yo. Bueno, luego por la parte delantera, claro, hay un montón de. Hay un follón de músculos, ¿no? Por ejemplo, el tibial anterior, que es el más evidente de esta parte. Pero luego por debajo están flexores, hay extensores, etc. O sea, es decir, ya nos metemos ahí un montón de músculos que tampoco hace falta que lleguemos a ellos, ¿no? Pero bueno, más o menos, que os haya servido hoy, pues incorporad si quieres, muchas gracias, que os haya servido un poquito, para poner un poquito en situación todo el jaleo que hay, ¿no? ¿Vale? El Atlas 3D, usadlo, es importantísimo. Y sobre todo, cada vez que practiquéis, intentad con el compañero o la compañera, esto que era, este donde iba, de aquí a aquí, a ver el recorrido, ¿vale? Y aunque yo diga, aunque yo diga, a ver, los romboides, ¿dónde iba? Vale, yo no lo puedo tocar directamente. A ver, ¿el romboide dónde iba? Borde interno de la escápula, hasta las espinosas. Ah, vale, pues este recorrido, ¿no? Sí, no sé. Intentad, a la vez que practicáis, darle caña a la anatomía, ¿vale? Que poco a poco vaya entrando. ¿De acuerdo? Pues nada, más chicos. Gracias. Ese culito...